Buenas tardes, estimados directivos, docentes y público que nos acompaña en esta actividad. Presentación de proyectos de buenas prácticas e integración de la TIC, organizado por la UGEL 07 a través del área de gestión de educación básica alternativa y técnico productiva AGEBAT. Les saluda el magíster Torio Salvatierra, especialista en tecnologías del área de AGEBAT. En esta actividad contamos con la participación de la jefa de AGEBAT, licenciada Bianca Maguín Aguilar, y que ponemos en conocimiento que la transmisión esté en vivo a través de los canales de YouTube, Facebook y página web de la UGEL 07. Damos pase a la jefa de AGEBAT, licenciada Bianca Maguín Aguilar, quien nos dará las palabras de bienvenida. Adelante, maestra. Muy buenas tardes, estimado maestro Dorio, estimados especialistas del área de AGEBAT, estimados maestros y directores que esta tarde nos acompañan como público que va a presenciar este proyecto de presentación de los proyectos de las buenas prácticas de nuestros directivos y docentes. Asimismo, en especial una bienvenida a todo el equipo de directivos y docentes que esta tarde están ya preparados para hacer la presentación de sus proyectos. Este proyecto de buenas prácticas e integración de las TICs nace y se genera en función, diríamos, al contexto que hoy por hoy estamos viviendo. Muchos de nosotros hemos tenido que hacer muchas adaptaciones para seguir la continuidad del servicio educativo en todos los niveles y en todas las modalidades. En ese sentido, desde el área de AGEBAT se genera este proyecto de trabajar de la mano con los directivos y con los docentes para desarrollar en tres grandes campos los proyectos de buenas prácticas e integración de las TICs: en gestión escolar, en gestión pedagógica y en emprendimiento. Estos aspectos a nosotros como modalidad, tanto de la educación básica alternativa como la modalidad de la educación técnico-productiva, nos permiten ir visionando y orientando el trabajo que vienen haciendo estos entes ejecutores de la comunidad educativa, como son nuestros directores y docentes. Las tecnologías, hoy por hoy, se nos han hecho bastante, diríamos, parte ya de nosotros, si bien hacíamos mucho uso de nuestros celulares con diferentes aplicaciones. Creo que en esta temporada que nos ha tocado vivir, que es el aislamiento social por el tema de la pandemia del COVID-19, muchos, por no decir la gran mayoría de nuestros docentes y directores, se han tenido que reinventar. Y ese reinventar ha generado más creatividad y ha generado poder implementar y dar continuidad a la gestión educativa, tanto del director y de los docentes, con la única finalidad de que nuestros estudiantes de estas modalidades sean los beneficiarios de todo este proceso educativo. Por ello, nosotros como UGEL 07 estamos bastante, diríamos, complacidos porque durante todo este año hemos desarrollado diferentes espacios, mesas de trabajo, talleres, cursos de formación en el manejo de las tecnologías para estar en contacto con nuestros estudiantes, con nuestros maestros, con nuestros directores y seguir la gestión. Eso nos ha permitido que hoy podamos nosotros hacer la presentación de 11 proyectos que estarán a cargo de los directores y de los docentes. En estos aspectos, quiero sí hacer una relevancia, en realidad, indicando que dentro de aquellos proyectos que participaron fueron 18, de los cuales vamos a hacer la presentación hoy de 11 proyectos que han sido de alguna manera bastante identificados con los que venimos haciendo. Y tenemos en gestión escolar, nos está representando en la modalidad de educación básica alternativa el CEBA Juan Alarco, del distrito de Miraflores, a cargo de nuestra directora
Martina Paipay Ibáñez Adela. Y también tenemos la participación en gestión escolar de la educación técnico-productiva al CEPTRO María Inmaculada, a cargo de la directora Serna Pérez María Elena. Y en gestión pedagógica, que es el corazón, como siempre decimos, de todo el proceso de enseñanza, aprendizaje y de logros de nuestros estudiantes, tenemos una variedad de proyectos. Está participando el CEBA Mercedes Indacochea, el CEBA Juan Pablo II, el CEBA Federico Villarreal, el CEBA San Luis, está el CEBA Ricardo Palma, y en la modalidad de educación técnico-productiva, esta tarde nos van a dar a conocer sus proyectos el CEPTRO María Inmaculada, el CEPTRO Sagrado Corazón, el CEPTRO Tecnología Centralizada, el CEPTRO San Luis, está el CEPTRO Nuestra Señora de Lourdes, el CEPTRO dentro de emprendimiento, que es uno de los aspectos que trabajamos muchísimo en la educación técnica, está el CEPTRO Sagrado Corazones, y también el CEPTRO San Luis y el CEPTRO Carlos Cueto Fernández. Desde aquí, desde la UGEL 07, en representación de nuestra directora Gloria María Saldaño Busco, ustedes reciban, estimados maestros y directivos que nos han podido dar a conocer sus proyectos, nuestras sinceras felicitaciones y agradecimiento por esta participación y presentación que han realizado. Nosotros, la verdad, nos sentimos muy satisfechos y sabemos que estos proyectos que ustedes nos presentarán esta tarde van a ser y van a permitir que muchos directivos y docentes le den la misma continuidad o generar nuevos proyectos en este marco de la educación virtual que hoy por hoy nos toca vivir. Felicitaciones y continuemos con lo que se ha preparado en esta tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimada maestra, por sus palabras, dando realce a este evento. A continuación, vamos a continuar la actividad. Queremos dar gracias a Dios. Padre nuestro, te agradezco por el día maravilloso que me regalas hoy y por darme un día más de vida. Señor Jesús, que este día que inicia sea de paz y bendiciones. Amén. Amén. Ahora entonaremos la sagrada nota de nuestro himno nacional. Somos libres, seamos lo siempre, que aunque llegue su luz es el sol. Levantemos al voto solemne, que la patria le dé nuevo. ¡Viva el Perú! Bien, antes de dar inicio a las exposiciones de buenas prácticas e integración de TIC, queremos reconocer el trabajo y esfuerzo de los señores de jurados, evaluadores de estos proyectos, que han tenido esa dedicación de ver los proyectos, evaluarlos, examinarlos, ver todo este contexto. Vamos a mencionar a los jurados evaluadores de la educación básica alternativa, al licenciado Edwin Ariza Vega, licenciada Sara Socorro Arbañil García, licenciado Pedro Ávila Herrera. Muchas gracias por ese apoyo incondicional a los virtuales. También haremos mención a los señores jurados de la educación técnico-productiva,
Licenciado David Dávila Cabanías. Licenciada Lucila González Rodríguez. Licenciada Carmen Rosa Cuadro Salas. Fuertes aplausos virtuales para los señores jurados que ellos han tenido. Bien, ¿no? Este reconocimiento del público a los señores jurados por el esfuerzo dedicado en el apoyo a la educación. Vamos a dar inicio a la actividad teniendo como primera presentación en la categoría gestión escolar. Directora, Paipai Ibáñez Martín Adela, de Seba, Juan Alarco de Dahmer. Título de su proyecto, gestión de trabajo remoto, aplicación de herramientas tecnológicas en el Seba, Juan Alarco de Dahmer. Adelante, señora directora. Buenas tardes con todos y todas. Quien les habla es la directora Martina Paipai Ibáñez y esta tarde quiero compartir con cada uno de ustedes el proyecto Gestión del Trabajo Remoto, aplicación de herramientas tecnológicas aplicadas en el SEBA Juan Alarco de Dahmer. Este proyecto corresponde a la categoría de gestión escolar. Este proyecto se relaciona con el marco de buen desempeño del directivo. Dominio 2, orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes. Esta experiencia se centra justamente en esta orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes, con la competencia 5 y la competencia 6, promoviendo una comunidad de aprendizaje, realizando el acompañamiento a cada uno de los docentes y la reflexión conjunta. Asimismo, se articula con los compromisos de gestión escolar 3 y con el compromiso de gestión escolar 4, los cuales promueven y reflejan una gestión adecuada, asegurando las condiciones para lograr mejores logros de aprendizaje, asegurando la matrícula de nuestros estudiantes, cumpliendo con el monitoreo y acompañamiento pedagógico a nuestros docentes, el trabajo colegiado, el seguimiento al progreso de los aprendizajes, es decir, mi atención se centró en la gestión pedagógica más que administrativa. Podemos observar, ¿no?, que la educación antes de la pandemia era de forma presencial, en la cual se requería la presencia obligatoria de maestros y estudiantes. Los maestros empleaban recursos con evidencias físicas. El monitoreo y acompañamiento se daba en el aula. La matrícula era de forma presencial. Con la llegada de la pandemia del COVID-19, el Estado peruano declaró a nuestro país en emergencia. El Ministerio de Educación dispuso el inicio del año escolar a través de la estrategia Aprendo en Casa. Hubo la necesidad de modificar nuestro trabajo que veníamos realizando de una educación presencial a una educación a distancia a través del trabajo remoto. Había que hacerle frente a esta forma de atención. Los directivos y maestros teníamos que reinventarnos. Los objetivos del presente proyecto son los siguientes: promover una cultura colaborativa en el SEBA, fortaleciendo el compromiso social,
desarrollar capacidades de los docentes para el uso efectivo de las TIC y sus aplicaciones con nuevos recursos y herramientas tecnológicas diversas, enriquecer las prácticas pedagógicas, promoviendo el desarrollo de la competencia 28, se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC. Organizar y sistematizar la información del trabajo docente, del directivo e información del SEBA. Entonces, como directora, lo primero que tenía que hacer es capacitarme. Pero no solamente yo era la que me tenía que capacitar, sino también promover a que mis maestros hagan lo mismo. Tal es así que hemos participado en diferentes cursos de capacitación en recursos digitales, talleres, asistencia técnica, organizados por la DREL, por la UGEL 07, a través del área de AGEBAT, la Dirección de Educación Básica Alternativa, entre otros. Taller Réplica Israelí, en la cual empleamos diferentes estrategias, el Padlet, Genially, el Polo, muchas herramientas que van a permitir mejorar el trabajo de nuestros maestros, el uso y manejo de herramientas TIC, el uso del Google Drive, la asistencia técnica de la DEVA en diferentes aspectos, evaluación formativa, estrategias de aprendizaje en las diferentes áreas. También hubo un curso taller de diseño web, en la cual ahora nuestras instituciones contamos con una página, dar a conocer el servicio que ofrecemos, ¿no?, a la comunidad. Y también no teníamos que olvidar un aspecto muy importante, como es el dar el soporte emocional a nuestros maestros y estudiantes. Pero el trabajo no quedaba en asistir, en participar en las capacitaciones, en los talleres, sino que yo conté con un apoyo de maestros, docentes, fortalezas del SEBA, profesora Nelly, profesora Gina, profesora Gloria, profesora Betty, quienes ayudaron a realizar las réplicas de las diversas capacitaciones, de los diversos talleres, de los grupos de interaprendizaje en la cual tuvimos la oportunidad de participar. Y ustedes pueden ahí observar las diferentes réplicas que hemos realizado. También se promovió el trabajo colaborativo. Nuestros maestros realizaban sus actividades vía Zoom y empleaban sesiones pequeñas. Y luego, ¿qué hacían? De cada trabajo, cada grupo tenía que presentar lo que habían elaborado. Porque dado una actividad, tiene que haber la presentación, tiene que haber un producto. Entonces, son diferentes trabajos que ellos presentaban utilizando las diferentes estrategias que nosotros lo habíamos impartido. También los maestros a nivel de la institución, también ellos realizaban sus guías. O sea, se contagió esta actividad no solamente con los docentes Fortaleza, sino con todos los docentes del SEBA. Algo muy importante, ir más allá. Se tiene que evidenciar la interrelación con nuestros estudiantes. Ahí observamos cómo la maestra se comunica con el estudiante. Observamos trabajos de los equipos de los estudiantes, la elaboración de organizadores visuales, cómo elaboraban sus normas de convivencia en el Padlet. También ahí hay evidencia de la página web del SEBA Juan Alarco, donde también presentamos una de las formas de atención que atendemos, la semipresencial, ¿no? Trabajos que los estudiantes trabajaban y que los profesores los han venido promoviendo para motivar el interés en los estudiantes, para lograr las competencias que exige el perfil de egreso de un estudiante de la educación básica. También para ello, hemos observado diferentes formatos. Hemos tenido que recurrir, mire, para realizar la matrícula a los formularios de Google. Las reuniones con mis maestros
tengo que realizarlo y tengo que tener el registro de asistencia, también con el formulario. Los registros de la manera física pasaron a los registros de manera virtual en el Excel. Y algo muy importante, el uso del Google Drive, que permite organizar toda la información, no solamente del directivo, sino también de los maestros y también de la institución. Nuestra página web en la cual podemos brindar toda la información del SEBA, desde la misión, la visión, las actividades que realizamos, los logros que obtienen nuestros estudiantes. Un pequeño video, sabemos que el tiempo que tenemos es corto, ¿no? Son herramientas que han trabajado los maestros con los estudiantes. Bien, es un poquito, ¿no?, del trabajo que los profesores han venido realizando. Las conclusiones del proyecto son las siguientes. Se logró el trabajo colaborativo y articulado entre los docentes del SEBA, mejorando los logros de aprendizaje. El uso y aplicación de las herramientas tecnológicas facilitó el desarrollo de las capacidades y habilidades de los docentes, aplicándolos como recurso didáctico en la práctica pedagógica. El uso del Google Drive permitió organizar y sistematizar la información del trabajo docente, del trabajo del directivo y la información del SEBA. Muchísimas gracias por la atención prestada. Agradecemos a la directora por la presentación y participación en el proyecto de buenas prácticas e integración a TIC, otorgándole un diploma de reconocimiento. Diploma a Martina Adela Paipay Ibáñez por su participación en el proyecto de buenas prácticas e integración a TIC en la categoría de gestión escolar, gestión de trabajo remoto, aplicación de las herramientas tecnológicas, SEBA Juan Alarco de Darmen. Aplausos virtuales para la señora directora. Muchas felicitaciones por el trabajo realizado. Bien, continuamos con la directora del colegio CEPRO María Inmaculada Serna Pérez María Elena. Título del proyecto: Educación rumbo al 2030 con Aprendo a Distancia en el CEPRO María Inmaculada. Adelante, señora directora. Señora directora de la UGEL número 7, señora jefa del área de AGEBAT, especialistas del SEBA, CEPRO, público en general, señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Reciban el saludo de la hermana Mirna Laura Iraola, superiora y promotora del CEPRO María Inmaculada. Quien les habla es María Elena, directora del CEPRO María Inmaculada. Y en esta oportunidad les voy a dar a conocer la buena práctica en gestión escolar titulada La educación rumbo al 2030 con Aprendo a Distancia en el CEPRO María Inmaculada. Y esta buena práctica se relaciona con el marco del buen desempeño directivo en el dominio 2, en la competencia 5. Promueve y lidera una comunidad de aprendizaje con los docentes de su institución educativa, basada en una colaboración mutua, la autoevaluación profesional, la formación continua para la mejora de la práctica pedagógica y asegurar logros de aprendizaje. Y se ve reflejado en el desempeño número 15,
cuando gestiona la formación continua de sus docentes para la mejora de su desempeño en función al logro de las metas de aprendizaje. Y también se ve reflejado en el desempeño número 16, cuando genera espacios para el trabajo colaborativo entre los docentes y la reflexión sobre la práctica pedagógica que contribuye a la mejora de la enseñanza y el clima escolar. Relación con la competencia número 28 del currículo nacional. La capacidad número 1 personaliza entornos virtuales y esto se observa cuando el estudiante logra gestionar información, se comunica, colabora, crea contenidos y resuelve problemas. Y también con la capacidad número 3, interactúa en entornos virtuales cuando se observa en el estudiante que logra aprender de manera práctica a utilizar las TICs, desarrollando un trabajo autónomo y colaborativo. Resumen de la práctica. En este contexto actual, nos aleja de los talleres presenciales. Sin embargo, nos permite descubrir nuevas oportunidades de aprendizaje en un entorno virtual. Es así que asesorados y con la asistencia técnica del área de AGEVAD de la UGEL 7, se da inicio al año escolar un 20 de abril en la modalidad a distancia de CEPROS. Sin tener implementada una gestión e-learning o algo parecido, con docentes sin experiencia para atender esta necesidad. Y esta buena práctica se ve evidenciada en dos situaciones. Una, el resultado del primer monitoreo a la práctica pedagógica 2020 en la modalidad distancia, cuando se observa que el 25% de mis docentes pues, no tenían dominios en herramientas digitales. Y la segunda situación se ve cuando se realiza una encuesta a los estudiantes en manera virtual sobre el uso y manejo práctico de las herramientas y medios tecnológicos, observando que el 60% pues desconocía el uso de herramientas y medios tecnológicos. ¿Y cuál fue el objetivo de esta buena práctica? Generar las condiciones para el desenvolvimiento en entornos virtuales de aprendizaje por medio de las TICs, a través del uso de la página web institucional del SEBA CEPRO María Inmaculada. Y tenemos tres objetivos específicos. Uno de ellos es implementar y organizar la página web institucional. Número dos, capacitar a toda la comunidad educativa, directivos, maestros y estudiantes, en el uso y manejo de TICs para el desarrollo de un trabajo autónomo y colaborativo. Y número tres, incorporar las habilidades tecnológicas y socioafectivas en la práctica diaria de la estrategia Aprendo a Distancia en el CEPRO María Inmaculada. Seguimiento y evaluación. ¿Y qué transformaciones o mejoras se produjo con la experiencia? Pues esto lo vemos reflejado en los 5 compromisos de gestión escolar. El compromiso de gestión número 1, progreso anual de aprendizajes de estudiantes, cuando observamos, esto es hasta el tercer trimestre, que el 35% de estudiantes alcanzan un logro muy bueno, el 43% de estudiantes alcanzan un logro bueno, y el 4% alcanzan un logro regular. Luego, en el compromiso de gestión escolar número 2, hasta el mes de octubre, se observa una asistencia del 82% de estudiantes. En el compromiso de gestión número 3, cumplimiento de la calendarización escolar, pues se observa en las actividades innovadoras, en promover la autonomía, en el cumplimiento de las horas lectivas, en base a la resolución viceministerial número 157-2020-MINEDO. Y en el compromiso de gestión número 4, acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica en la efectividad del liderazgo pedagógico en el marco del buen desempeño directivo y el marco del buen desempeño docente.
En el compromiso de gestión número 5, convivencia, gestión de la convivencia escolar, pues lo vemos reflejado en el mejoramiento de relaciones interpersonales con el desarrollo de habilidades blandas. ¿Y qué cambios principales se produjo gracias a esta experiencia? Tanto para estudiantes, docentes y directivos. Pues en estudiantes se gestiona la información, comunica, colabora, crea y resuelve problemas. El estudiante aprende de manera práctica a utilizar las TICs, desarrollando un trabajo autónomo y colaborativo. Desarrolla competencias de su módulo utilizando los aplicativos del Google for Education. Recibe sus clases de manera sincrónica a través del Google Meet y por Classroom de la manera sincrónica. Aumenta su autoestima e interioriza las normas de convivencia y desarrolla sus habilidades socioemocionales a través de la promotoría y del equipo docente. En el caso de los docentes, ¿qué cambio hubo? Primero, que aumenta el conocimiento de las habilidades en el uso y manejo de las TICs. Involucra en su trabajo pedagógico el manejo de TICs. Actúa como un mediador virtual, promoviendo en los estudiantes su creatividad, su innovación, su pensamiento divergente. Monitorea y acompaña todo el proceso de enseñanza, aprendizaje, respetando sus estilos y ritmos de aprendizaje. Innova y mejora sus capacidades tecnológicas, siendo más eficientes en la enseñanza. En el directivo, participa en el proyecto respondiendo a la resolución viceministerial 157, que son las orientaciones para el desarrollo del servicio de CEPRO y de escuelas de educación superior durante la emergencia. Interrelaciona lo académico, la realidad y las competencias laborales. Facilita la gestión administrativa en la organización y la eficacia del tiempo. Gestiona un liderazgo pedagógico a través del uso de los aplicativos alojados en la página web institucional. ¿Y qué factores fueron favorecedores para el cambio? En primer lugar, el 100% de la comunidad educativa cuenta con recursos y medios para el trabajo virtual de la página web, ya sea que nuestros estudiantes llevan sus clases por teléfono, por PC o laptops. Número 2, la articulación con el CEBE y CEPRO María Inmaculada para el logro de una visión compartida. Número 3, articulación con la parroquia Cristo Misionero del Padre y del CEPRO María Inmaculada para lograr la formación técnica de los pobladores del asentamiento humano San Genaro, ubicado en el distrito de Chorrillos, para darles una formación técnica en auxiliar técnico y en el ciclo técnico. Luego, el 100% de docentes ha incorporado el uso de las TICs en el desarrollo de sus clases virtuales. La incorporación de entornos virtuales en el PI y PCI del CEPRO María Inmaculada para responder a una educación de calidad. ¿Cuáles fueron los obstáculos para este cambio? Primero, que se requiere de un diseño instruccional bien definido. Número 2, deserción escolar del 18% de estudiantes, ya sea por factores internos o por factores externos. La conexión por tecnología puede ser difícil. Los estudiantes cuentan con un plan de internet ilimitado, dificultando así el ingreso a las clases sincrónicas. Se atiende a personas vulnerables de los diferentes distritos de la capital en las clases virtuales. Los estudiantes comparten en su domicilio con un solo equipo tecnológico para el desarrollo de sus labores. Los hábitos y costumbres de trabajar presencialmente, ¿no? Y a veces el chip que tenemos, las creencias de los docentes y estudiantes que solo se aprende presencialmente. ¿Qué lecciones aprendidas obtuvimos gracias a la experiencia? Primero, contar con 2 convenios, ¿no? Uno, la articulación del CEBA y el CEPRO, que lo tenemos desde el año 2015. El otro, el convenio de articulación que tenemos con la Parroquia Cristo Misionero, que lo tenemos desde el 2018. La adecuación del diseño curricular para CEPRO establecido en el PCI y en el PI.
la recalendarización de los módulos para su respectiva titulación, propiciar una práctica docente basada en el trabajo colaborativo por indagación y el conocimiento de la diversidad existente en el aula virtual y pertinente a ella. Actualmente la página web institucional pues es visitada por más de 1,000 personas. Se cuenta con personal de soporte técnico. Se facilita la navegación de los estudiantes ahorrando el tiempo. El acceso a la navegación de los estudiantes al 100% de los que cuentan con correo institucional y al ser egresados van a seguir utilizando los privilegios de esta página web. Docentes capacitados en habilidades tecnológicas y socioafectivas gracias a las alianzas estratégicas con el equipo de medios digitales y promotoría de la institución educativa. Conclusiones. La estrategia Aprendo a Distancia en el CEPRO María Inmaculada evidencia de manera innovadora de aprender y enseñar, logrando la calidad educativa que exige la educación al 2030. La comunidad educativa empoderada en el uso y manejo de las TICs para el desarrollo de sus competencias pedagógicas, respondiendo al marco del buen desempeño directivo y al marco del buen desempeño docente. Se evidencia el logro de las dimensiones de la gestión de un liderazgo pedagógico que responde a las motivaciones y condiciones de la calidad educativa. A continuación, les voy a presentar un video de esta pequeña experiencia que tenemos. En este momento vamos a ver cómo ingresamos a la página web institucional. Ingresamos a nuestra página web y nos vamos directamente a la página web institucional, ¿no? Ahí está el CEBA, el CEPRO, en una sola página compartimos y nos vamos al CEPRO. Aquí está, conocen los comunicados, horarios, módulos y libros de reclamaciones. Pero lo que me interesa a mí es ir al aula virtual. En el aula virtual pues vamos a encontrar los aplicativos del Google Meet, del Classroom y del Drive. Voy a ingresar al Classroom y ahí voy a ver todos los aplicativos que me da el Google for Education, ¿no? Vamos a ingresar nosotros a la sala Classroom y voy a ver aquí todos los módulos que se está dictando en el tercer semestre. ¿Por qué? Porque la página ha sido creada en el mes de octubre. Bueno, vamos a ingresar a la clase de prendas de vestir, ¿no? Aquí está el tablón, trabajo de clase, que he estado subiendo la maestra, las personas que estudian, yo estoy aquí como maestra, para poner también ver todo lo que ocurre en su aula de clase, las calificaciones. Voy a ir retrocediendo, pero lo que quiero es un ratito ingresar a su clase de la manera sincrónica. Aquí está el enlace en mí, entonces voy a ir ingresando, ¿no? Voy a unirme directamente. ¿Su idea de emprender todavía sigue o cómo ha quedado con esa parte? Esa idea su clase mantiene, de emprendimiento, ¿no? Con este tema de la pandemia ha quedado prácticamente pues en stand-by, ¿no? Quiero compartir como la parte del trabajo de gestión en dirección, ¿no? Ahí aquí está el Drive. Y yo siempre veo en el trabajo compartido, que es el trabajo que se hace con los colegas, ¿no? En unidades compartidas. Aquí están los manuales, monitoreos de noviembre, octubre, las nóminas. Pero vamos a ver en el portafolio, ¿no? Aquí está todo el trabajo de los docentes, aquí está todo su trabajo, ¿no? Vamos a ver en el primer profesor, por ejemplo. Aquí están las evidencias, fichas remotas, informes mensuales. Y quiero ver también la parte de registro, cómo van a ir calificando. A continuación, les voy a presentar dos testimonios de la forma como se trabaja en la página web institucional de una docente y de una estudiante. Se ha sistematizado en un solo lugar mis labores docentes gracias al G Suite.
permitiéndome integrar aquellas aplicaciones de Google con el Classroom, gestionar las actividades que tengo con mis estudiantes. Vamos a ingresar a una de ellas. En estos momentos ya nos encontramos en nuestra clase. Aquí lo que podemos apreciar es el enlace a Google Meet. Este enlace me va a permitir ingresar directamente a mi sala. Así también nosotros tenemos nuestro trabajo de clase, en las cuales aquí podemos encontrar los materiales y las actividades que tienen que desarrollar los alumnos. Por ejemplo, aquí lo que podemos hacer es apreciar ya aquellas sesiones desarrolladas. Tenemos así también para realizar trabajos con lo que vendría a ser el Jamboard. Es así como nuestros alumnos empiezan a trabajar en equipo. Disculpen, lo que me han avisado es que no se está viendo el video. Voy a tratar otra vez a ver de compartir, si me ayudan. Estoy compartiendo el video, por favor. Bien, maestra. Seguro unos problemas. Bien. Vamos, agradecemos, señora directora, por su participación. Veramente, con todo lo que usted ha explicado, ¿no? Nos da todo el entender su trabajo. ¿Ha presentado el video todavía? Bien, maestra. Agradecemos su participación, señora directora Serna Pérez María Elena, por su presentación y participación en este proyecto de buenas prácticas e integración de las TIC. No, otorgar un diploma de su participación en el proyecto de buenas prácticas e integración de las TIC en el área de gestión escolar. Aplausos virtuales para... Bien, continuando con las presentaciones, damos pase a la licenciada Linda para presentar la segunda categoría. Bien, buenas tardes, maestro Dorio, gracias. Sí, damos pase entonces en esta oportunidad a la categoría sobre gestión pedagógica. Y así mencionamos a los maestros Medina Alquipa, Pati Rosario y Ramírez Pacora Héctor Armando, del SEBA Mercedes Indacochea, quienes participan con el proyecto Aplicación de Plantillas Interactivas como recurso virtual en la metodología participativa para el área de matemáticas, usando como medio de comunicación el WhatsApp. Adelante, maestro. Muchas gracias. Señora directora de la UGEL 07, jefa de AGEBAT, directivos de los EBAS, docentes e invitados todos. Hoy tengo el gusto de presentar el proyecto de buenas prácticas docentes en la categoría gestión pedagógica titulada Aplicación de plantillas interactivas como recurso virtual en la metodología participativa para el área de matemáticas, usando como medio de comunicación el WhatsApp. Los integrantes de este proyecto son la profesora Pati Rosario Medina Equipa, el profesor Héctor Armando Ramírez Pacora. Este proyecto fue aplicado en el SEBA emblemático Mercedes Indacochea, liderando nuestro director Franklin Valdivieso. Nuestro proyecto tiene como base el marco del buen desempeño docente, donde se define los 4 dominios, las 9 competencias y los 40 desempeños, que caracterizan una buena docencia con el propósito de lograr aprendizaje en todos nuestros estudiantes.
En el dominio 1, preparación para el aprendizaje de los estudiantes, nuestro proyecto ha evaluado las características individuales, socioculturales, económicas y las necesidades de nuestros estudiantes. Además, que esta propuesta de plantillas interactivas despierta la creatividad, la curiosidad y el interés por nuestros estudiantes. Además, estas plantillas interactivas están creadas, seleccionadas y organizadas para que sirvan como soporte en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Estas plantillas interactivas cumplen con el diseño y la secuencia en las sesiones de aprendizaje, llevando pues una coherencia para lograr aprendizaje esperado. Sobre el dominio número 2, enseña para el aprendizaje de los estudiantes, nuestras sesiones están orientadas a que el alumno, todos los alumnos, logren propósitos. Además que también cada una de nuestras sesiones están elaboradas indicándoles y precisándoles para que nuestros estudiantes comprendan el propósito de nuestras sesiones. En las evaluaciones, nosotros los maestros de matemática los sistematizamos para luego tomar decisiones que mejoren el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Además, que también nos va a permitir retroalimentar en forma oportuna. Buenas tardes, soy el profesor Héctor Ramírez, Pacora. El proyecto que hemos implementado en el SEBA apunta a la competencia 28 del currículo nacional, que corresponde al mundo de la tecnología de la información y la comunicación. Esta competencia implica que cada uno de nuestros estudiantes se desenvuelvan en los entornos virtuales generados por las TIC con responsabilidad y ética. La competencia 28 se combina a través de las siguientes capacidades. Como primera capacidad, personaliza entornos virtuales. El WhatsApp como espacio virtual nos ha permitido ir construyendo de manera responsable nuestra identidad digital. Es decir, cuidar lo que publicamos y compartimos. Como capacidad número 2, gestiona información del entorno virtual. Al estar interconectados, diversos buscadores nos proporcionan una cantidad muy amplia de información en cuestión de segundos. Los estudiantes comparten por WhatsApp informaciones sin pasar por un filtro. Ante esto, se aprovecha para analizar y generar un aprendizaje que les permita seleccionar de manera pertinente informaciones de fuentes confiables. Como tercera capacidad, interactúa en entornos virtuales. El aula virtual es un espacio donde el estudiante no simplemente está conectado. Las plantillas despiertan y motivan a que se logre una interacción a través de los escritos, audios, imágenes, capturas y sobre todo que se respeten las opiniones de los demás. En la cuarta capacidad, crea objetos virtuales en diversos formatos. Las plantillas interactivas permiten que se edite escribiéndose sobre ellas, señalando, pintando, dibujando y embarcando sobre la misma imagen. Además, en esta capacidad, el docente juega un rol importante porque se ajusta a elaborar materiales de acuerdo a las necesidades de los estudiantes y que les permita desarrollar su creatividad. Esta propuesta parte de una problemática que se nos presenta como consecuencia de la pandemia del COVID-19 en el Perú. El trabajo docente pasó a ser de manera remota, orientándonos con la plataforma de Aprende en Casa proporcionada por el Ministerio de Educación. Se propuso elegir un medio de comunicación con los estudiantes, entre ellas el Meet, el Zoom, para la atención sincrónica. Posteriormente, utilizar alguna plataforma gratuita para el almacenamiento de la información como Google y sus diversas herramientas. Sin embargo, se presentaron dificultades en la conectividad, los equipos tecnológicos y sobre todo, el gran problema sobre las condiciones económicas de nuestros estudiantes.
Para ello, se toma como único medio de comunicación, tanto sincrónica como asincrónica, el WhatsApp. Se aplica la estrategia de realizar presentaciones tipo PowerPoint a través de las plantillas interactivas en formato JPG. Estas son creadas en el programa de Excel, ya que por sus diversas funciones, como insertar tablas, fórmulas, gráficos e insertar objetos, las plantillas son creadas para luego ser copiadas y enviadas a los grupos donde están los estudiantes. El objetivo general de nuestro proyecto es determinar una estrategia metodológica usando las TIC en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de ciclo avanzado de CEA per se sin la cuestión. Como objetivo específico, lograr el desarrollo de la competencia durante el proceso de aprendizaje en el estudiante. Participar activamente durante el desarrollo de la experiencia de aprendizaje en el grupo de WhatsApp a través del uso de las plantillas interactivas. Este proyecto parte de la aplicación de una encuesta sobre la conectividad y los recursos tecnológicos, obteniendo los siguientes resultados, como ustedes pueden observar en la estadística. Solo nuestros estudiantes contaban con el WhatsApp, aproximadamente pues, un 38% de nuestra población. Es así que los maestros de cada una de las áreas y grados deciden formar los grupos de WhatsApp. Al término del primer bimestre, realizamos la evaluación sobre la conectividad, evidenciando en el grupo del primer y segundo año de avanzado un 50% de no conectividad y el otro 50% que estaban conectados, solo un 30% participaban de forma activa. Con los estudiantes de tercero y cuarto año de avanzado, si bien es cierto, teníamos una conectividad de un 70%, se observó que la participación no era efectiva, no existía un orden, no había una secuencia y nuestros estudiantes no enviaban las evidencias. Además, que también encontramos otro problema. Nuestros estudiantes contaban con celulares básicos, donde ellos no podían descargar archivos, descargar PPTs, ver un video que el docente le podía elaborar o un tutorial y tampoco podíamos tener reuniones en Zoom. Ante esta problemática, los docentes del área de matemática decidimos aplicar la metodología participativa a través del recurso virtual de las plantillas interactivas en el área de matemáticas, observando mejores resultados en su participación, siendo alumnos mucho más motivados, más dinámicos en el proceso de aprendizaje. En el grupo de tercero y cuarto año, también observamos estas mejoras sustanciales. Entonces, permitimos que la evaluación que teníamos nosotros, que estábamos realizando, teníamos pues un 72 a 79% de participación de nuestros estudiantes y casi un 60% de participación activa. Sobre los logros de las competencias en el área de matemáticas, al término del tercer bimestre y parte de nuestro cuarto bimestre, en el grupo de primer y segundo año, observamos que nuestros estudiantes pasaron al siguiente nivel de logro, teniendo un 55% de estudiantes en proceso y un 10% de estudiantes en logro esperado. En el grupo de tercer y cuarto año, al cabo del tercer bimestre y parte del cuarto bimestre, observamos también un incremento del 58% de calificaciones entre 11 a 15 y un 9% de estudiantes con calificaciones de 16 a 18, apareciendo un 15% de estudiantes con calificaciones de 18 a 20.
Dentro de las conclusiones de nuestro proyecto, el aplicar la metodología participativa usando las TIC forman estudiantes activos en los procesos de la experiencia de aprendizaje de manera virtual, logrando aprendizaje interactivo efectivamente. El uso de las plantillas interactivas permite que la experiencia de aprendizaje sea activa y dinámica, ya que este permite al estudiante utilizar las diversas herramientas que brinda el WhatsApp, como el escribir, marcar o dibujar sobre las mismas plantillas, quedando como evidencia para la evaluación formativa. Por su secuencia lógica en el uso de las plantillas interactivas durante el proceso de aprendizaje, de experiencia de aprendizaje y cumpliendo con sus momentos, puede ser aplicada en las demás áreas para el desarrollo de sus competencias. Al cumplir las plantillas interactivas, los momentos de la experiencia de aprendizaje pueden ser enviadas o alojadas en las diversas plataformas, como es el Classroom, correos electrónicos, Facebook, Messenger, y además ser presentadas y visualizadas en el Zoom, Meet y otros medios de comunicación. Invito pues a que puedan observar nuestro video sobre la aplicación de estas plantillas interactivas, sin antes agradecer por la oportunidad que nos están dando para poder dar a conocer nuestras buenas prácticas. Muchas gracias. La primera plantilla contiene ¿sabías qué?, anecdotarios, acertijos y breves biografías de diversos personajes matemáticos. Esta plantilla tiene la finalidad de captar el interés por el área y les hace recordar que en breve comienza sus clases. Dicha plantilla se les presenta unos 30 minutos antes del inicio de la experiencia de aprendizaje. La segunda plantilla tiene la situación significativa, donde activamos saberes previos y generamos el conflicto cognitivo, induciendo a determinar el tema a trabajar. La tercera plantilla indica el título, el propósito, la competencia y capacidades correspondientes al área. En la cuarta plantilla se le presenta la situación problemática, donde el estudiante analiza el problema, extrae los datos e interpreta la pregunta, siempre guiada por el docente. Ante la necesidad de nuevos conocimientos para la resolución de la situación problemática, se le presenta la quinta, sexta, séptima y u octava plantilla, dependiendo del campo temático necesario. Las siguientes plantillas corresponden a las actividades o retos que se les plantee, siendo estas motivadoras y dinámicas, todas relacionadas con su contexto, donde se recogerán las evidencias y de acuerdo a la evaluación, realizar la retroalimentación. Nuestras felicitaciones a la maestra Patty Rosario Medina Iquipa y al docente Héctor Armando Ramírez Pacora, del SEBA Mercedes Indacochea. Y con el reconocimiento otorgándoles el diploma a Patty Rosario Medina Iquipa por haber participado en el proyecto de buenas prácticas e integración de las TICs. Asimismo, el siguiente diploma también se presenta al profesor Héctor Armando Ramírez Pacora por el mismo proyecto. Muchísimas gracias, maestros, felicitaciones y palmas virtuales para ellos. Gracias. Bien, continuando con la presentación de proyectos de buenas prácticas e integración de las TIC, es un honor presentar a la maestra Sonia Janet Cárdenas Acuache, del SEBA 7075 Juan Pablo II de Surco. Con el proyecto Utilizando las TICs fortalecemos nuestro aprendizaje. Adelante, maestra.
Buenas tardes, señora directora de la UGEL 07, jefa de AGEVAT, señores especialistas de la UGEL, maestros y público en general. Soy la docente Janet Cárdenas del CEBA Juan Pablo II. Yo quiero compartir con ustedes mi proyecto titulado Utilizando las TIC, fortalecemos nuestro aprendizaje. La situación de emergencia sanitaria en nuestro país nos ha permitido asumir nuevos retos y reflexionar sobre el fortalecimiento de nuestras capacidades para adquirir mejores y buenas prácticas pedagógicas para emplearlas actualmente en nuestro trabajo remoto. Este proyecto nos permite desarrollar la competencia transversal, se desenvuelve en los entornos virtuales generadas por las TIC, las cuales movilizan cuatro capacidades: personaliza entornos virtuales, gestiona información del entorno virtual, crea objetos virtuales en diversos formatos e interactúa en entornos virtuales. En el marco del buen desempeño docente, este proyecto se relaciona con el dominio 2, enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. Con la competencia 4, conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos disciplinares y el uso de estrategias y recursos pertinentes para que todos los estudiantes aprendan de manera reflexiva y crítica lo que concierne a la solución de problemas relacionados con sus experiencias, intereses y contextos culturales. Dentro de esta competencia se relaciona con el desempeño 18, el desempeño 19 y el desempeño 23, que dice, utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles y el tiempo requerido en función del propósito de la sesión de aprendizaje. El objetivo de este proyecto es integrar las TIC en sesiones de aprendizaje que respondan a necesidades específicas de un nivel y o área específica, utilizando estas herramientas para hacerlas más creativas, imaginativas y enriquecedoras en el bien de mejora de los procesos de aprendizaje en los estudiantes. Se creó un grupo de WhatsApp para clases virtuales, a través de la cual se envían audios, videos de las actividades y recogen evidencia. En un principio se enviaban videos con la explicación de la clase, audios y la ficha en Word. Con el transcurrir de los días, los estudiantes se iban adecuando a la enseñanza virtual. Utilicé las diapositivas en PowerPoint, el video de las diapositivas, Zoom y videollamadas. En cuanto al seguimiento y evaluación, la evaluación tiene como propósito principal conocer el bienestar del estudiante y su desarrollo, el cual lo vemos como un proceso a través del cual recopilamos y analizamos información para conocer y valorar los avances y dificultades del estudiante en el desarrollo de sus competencias. A través del seguimiento y evaluación, puedo comprobar la situación final del estudiante en un determinado tema. Se revisan los progresos, identifico los problemas o dificultades que tiene el estudiante en el tema desarrollado y realizo los ajustes de tal modo que tengamos resultados óptimos. En este cuadro podemos apreciar la capacidad, el producto, la situación significativa y el conocimiento. Dentro de las capacidades desarrolladas en este proyecto es aplicar, fortalecer, manejar y reflexionar. En cuanto al conocimiento de esta capacidad, el producto sería estrategias metodológicas basadas en recursos y herramientas tecnológicas para brindar el servicio remoto de forma sincrónica y asincrónica. Su situación significativa, clases remotas o a distancia debido al brote del COVID-19. Y en cuanto a conocimiento, herramientas tecnológicas, uso de TIC, redes sociales y otros. En cuanto a la capacidad de reflexionar, desarrollar nuestra experiencia de trabajo remoto utilizando las TIC para una eficiente práctica pedagógica en escenarios de limitada conectividad sería el producto, permitir a nuestros estudiantes el haber alcanzado el logro de sus aprendizajes a pesar de la emergencia sanitaria es el contexto, y utilizando los recursos de herramientas tecnológicas para la educación a distancia sería el conocimiento. A continuación observamos el video con las actividades desarrolladas en el proyecto.
El presente proyecto tiene como título Utilizando las TIC, fortalecemos nuestro aprendizaje. El servicio educativo que estamos brindando en la actualidad a nuestros estudiantes es el trabajo a distancia o modalidad remota, según la norma técnica para lo cual se hace necesario el uso de las TIC, tales como computadora, laptop o celulares, que nos ayudan en el seguimiento y acompañamiento que debemos hacer a los estudiantes en el proceso de la evaluación de aprendizajes. Hemos utilizado nosotros el WhatsApp, donde enviamos videos, actividades, audio y recogemos las evidencias y los audios de los estudiantes, como podemos observar. También utilizamos audio. Buenas noches, hoy en Ciencia, Tecnología y Salud vamos a ver el tema de promovemos estilos de vida saludable para mejorar la calidad de vida. La pregunta que voy a plantearles es, ¿qué es el alcoholismo? A ver, me responden, ¿qué saben ustedes del tema de alcoholismo? Buenas noches, profesor Ene. Bueno, respecto a la pregunta de qué es el alcoholismo, yo le podría decir que el alcoholismo es como una enfermedad, ¿no? Es algo que una persona por medio de pues tus emociones, ¿no? O a consecuencia de algo también se puede volver un alcohólico, ¿no? O también es por un simple gusto, ¿no? Pero el alcoholismo es algo que es muy peligroso porque es muy difícil salir de eso y también hace daño al cuerpo, a la mente, ¿no? Y hay mil formas también sino es bien difícil salir de eso, ¿no? Pero esa es mi respuesta, profesor Lionel. Los mitos sobre el consumo del alcohol, pues es como una manera de contradecir que les hace daño a su organismo, o como excusas, por ejemplo, diciendo que como es joven, ¿no?, que no puede tener problemas sobre el alcohol, o otro que solo dicen, yo solo bebo los fines de semana, o sea, son como excusas para no admitir que les hace mal al organismo. Mi Janet, buenas tardes. Soy Maribel Robles Casafranca y le mandé la tarea de matemática y mi clase es también mis gracias. Se ha utilizado también el Zoom y las videollamadas para poder interactuar con los estudiantes en tiempo real. Podemos observar ahí las fotos. Bien, ahora sí vamos a compartir, ¿ya? Muy bien. A ver. ¿Eres el que está? Ya, ahora sí. Ya, van a observar el video. Ya, para que puedan entender los ejercicios, ¿ya? A ver. Esa es la clase de hoy. Este es el propósito de la sesión. Determinarás el costo de la cantidad de papel necesario para la fabricación de adornos. Acá tenemos la definición de esfera, las partes de una esfera que es centro, radio y diámetro. Ahora aquí vamos a ver las fórmulas que van a utilizar para poder resolver los ejercicios y lo que quiero que vean es el video. Ya presten atención. ¿Se escucha? Sí. Bien, aquí pueden observar una esfera que tiene un diámetro de 18 centímetros, para lo cual vamos a utilizar dos fórmulas que vamos a hallar el área y el volumen. Ahí pueden observar la fórmula del área que es igual a 4 por pi por r al cuadrado. Y tenemos... Hemos utilizado también el formulario Google a través de las cuales se han tomado las prácticas, recordando lo aprendido en el área de matemática y ciencia y tecnología. Se envió al WhatsApp el link para que los estudiantes puedan resolver la práctica. También hemos realizado diapositivas a través del PowerPoint, donde también hemos convertido las diapositivas en video para poder enviarle a los estudiantes. Podemos observar aquí las evidencias enviadas a través del WhatsApp de los temas tratados. Estos temas, los cuales se encuentran en la plataforma Aprendo en Casa.
podemos observar sus evidencias. Como conclusión, podemos decir que dentro de un contexto de emergencia sanitaria mundial, el despertar del desarrollo del docente ha sido positivo. Las condiciones no estaban dadas para implementar eficientemente nuestra práctica pedagógica remota o virtual, pero el compromiso, deseo y disciplina y amor por nuestra labor docente ha permitido llevar a cabo nuestra tarea diaria en bien de la educación de nuestros estudiantes. El presente proyecto de innovación pedagógica permite vivenciar y ejercitar procesos cognitivos y afectivos que favorecen el pensamiento crítico y la reflexión de la práctica. Bien, agradezco la atención prestada. Muchas gracias, maestra. Felicitaciones a usted por su participación. Nuestro diploma y reconocimiento entonces a la maestra Sonia Janet Cárdenas Acuache por haber participado en el proyecto de buenas prácticas e integración de las TICs. Muchas gracias, felicitaciones, maestra. Palmas virtuales. Antes de continuar con el siguiente proyecto, quiero dar la bienvenida a la directora de la UGEL 07, la licenciada Gloria María Saldaña Usco, quien ya no se encuentra en sala y está para compartirle un saludo con nuestros participantes del día de hoy. Directora. Muy buenas tardes. ¿Sí? ¿Me escuchan, Linda? Sí, directora. Un poquito más fuertecito para escucharla mejor. Sí, ¿ahí me escuchan mejor? A ver. Ya, está muy bien. ¿Ahí me escuchan mejor? ¿Sí? Sí, sí, está bien. Muchas gracias. Muy buenas tardes, estimada Bianca. Buenas tardes, estimados directores, estimados docentes. En verdad, me siento muy contenta. Estoy conectada hace un buen rato, escuchando cada una de estas buenas prácticas e integración de las TIC. Yo quiero felicitar a cada uno de los maestros de la educación básica alternativa porque el trabajo que vienen desarrollando desde nuestra UGEL en esta epidemia y en esta pandemia, ¿no?, que nos ha llevado, que estamos viviendo de manera no solo el país, sino a nivel mundial, creo que ha sacado lo mejor de cada uno de nosotros, de cada uno de los maestros, que es nuestra creatividad, nuestra innovación, las ganas de hacer bien las cosas por nuestros estudiantes. Yo quiero agradecer, estoy muy contenta, he visto ahí del CEBA en Mercedes Indacochea, ¿no?, cómo pasan, por ejemplo, al WhatsApp de los estudiantes y cómo los van motivando, ¿no?, con cada una de las láminas que van presentando y cómo van haciendo en ellos esa generación de aprendizaje y los retos, ¿no?, los retos que les van colocando. En lo que acaba de mostrar también la maestra, cómo vamos desarrollando y cómo vamos generando, es decir, motivando en nuestro estudiante de educación básica alternativa la continuidad de sus estudios. Para ellos es muy gratificante el que su maestro se acerque, se encuentre y lo acompañe, porque la población estudiantil que ustedes tienen es muy difícil, porque muchos son jóvenes, pero otros también son mayores, padres de familia, y ven primero y velan por la familia y después por ellos mismos. Pero la motivación que ustedes les dan, los apoyos tecnológicos que hoy veo que están trabajando junto a ellos, les hace la vida más fácil, ¿no? Y el querer aprender, y sobre todo de una manera muy innovadora, muy diferente. Yo quiero, sí, estoy muy contenta, me voy a quedar toda la ceremonia porque a mí me gusta aprender de ustedes. Todo lo que veo, lo que conozco y lo que aprendo, luego lo difundo. Y creo que esa es la idea, aprendamos los unos de los otros. Muchas gracias, estimados maestros, felicitaciones. Vamos a ir entregando los diplomas también allí, Linda. Y estamos aquí para aprender. Gracias también a los directores de cada uno de los EVA por permitir que sus maestros innoven. No siempre el líder, el director es el que da todas las directrices y el que lo sabe todo. No, los maestros tienen mucho que decir y tenemos nosotros mucho que aprender de los maestros y mucho más de nuestros estudiantes.
Entonces, muchas gracias a cada uno, gracias también a nuestros especialistas de EVA, gracias también Bianca por todo este año en este trabajo articulado que se ha hecho con cada una de las instituciones educativas, no solo de EVA, sino también de CEDPRO. Y la UGEL, como siempre, acompañándolos en este proceso. Gracias por la invitación y me quedo para aprender más de ustedes. Gracias. Gracias, directora. Gracias, directora. Bien. Efectivamente, se han reinventado nuestros maestros, nuestros directores. ¿Maestra Bianca? ¿Sí? Bien, continuamos. Entonces, y en esta oportunidad vamos a dar la bienvenida a la maestra Dalia Rosa Bravo Guevara, del CEBA Federico Villarreal de Miraflores, a través del proyecto, a través de proyectos emprendedores y responsabilidad social, incentivamos investigación formativa y sensibilizamos nuestra comunidad en el contexto de la pandemia del COVID-19. Adelante, maestra. Ok, muchas gracias. Voy a compartir, permítame, por favor. No puedo, un ratito. Pero no puedo compartir. Un momento. Un momento, por favor, disculpe. No se preocupe, maestra, con paciencia. A ver, ¿qué pasó? Un momento. No, sí, está bien. Adelante, maestra, ya se está perdiendo. Sí, ya tenemos. Mil disculpas por él. Pues el retraso, son gajes del oficio. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias por la presentación. Buenas noches, señora directora de la UGEL-07, señoras especialistas de la GEVAT, señores especialistas, distinguidos invitados y colegas todos. Bueno, a través de proyectos de emprendimiento y responsabilidad social, incentivamos la investigación formativa y sensibilizamos a la comunidad en el contexto del COVID-19. Mi nombre es Dalia Bravo, docente, tutora virtual del CEBA Federico Villarreal. En concordancia con el marco del buen desempeño docente y el currículo nacional, maestra, se considera... Permítame, ¿perdón? Maestra Dalia, solamente podemos observar su pantalla. ¿Está ya usted proyectando? Sí. No, sí, claro que sí. A ver, disculpe. Maestra, solo la pantalla. Perdone, voy a ver ahorita. Sí, cómo no. ¿Lo visualiza ahora sí? Sí, igual la pantalla. Solo la pantalla general, pero no visualizamos el video. Sergio. PPT que lo abra para que pueda presentarlo. No, si no abre el PPT, maestra, no se va a poder visualizar. Bien, estamos presentando. Esta tarde estamos realizando la presentación de los proyectos de buenas prácticas e integración de las TICs en la labor directiva y docente de la educación. Está organizado por la oficina de AGEVAT y pues es para nosotros un gusto poder compartir estas experiencias de los directivos y docentes. ¿Ya está, maestra Dalia?
abre el PPT, maestra Dalia, para que pueda visualizarse. Su micro, maestra Dalia. Y ahora sí. Ah, qué bueno. Ya, muchas gracias. Ahora sí lo puedo visualizar. Bien. Ok, muchas gracias. Gracias por la paciencia. Bueno, repito, gracias a la virtualidad. Ya me había presentado. Muy buenas tardes. Bueno, en concordancia con el marco del buen desempeño docente y el currículo nacional, se ha considerado ciertos dominios, como el dominio 1, preparación para el aprendizaje de los estudiantes. No voy a pretender leer todo porque obviamente hay un tiempo y les agradezco la paciencia. Lo que sí queremos, lo que quiero incidir mucho es que en cuanto a la competencia 1, de conocer y comprender las características de los estudiantes y en sus contextos, es que nosotros como docentes debemos demostrar conocimiento, prepararnos para justamente brindarle una buena práctica y didáctica del curso que enseñamos. Con respecto a la competencia 2, que planificamos la enseñanza de forma colegiada, indudablemente aquí en el contexto en el cual estamos, en el contexto de la virtualidad intensificado por la pandemia, obviamente tenemos que buscar las estrategias y diseñar sesiones de clase con propósitos y situaciones significativas que justamente despierten ese interés y genere la curiosidad y el compromiso del estudiante por lograr aprendizajes significativos. En cuanto al dominio 2, enseñanza para aprendizaje de los estudiantes, en la competencia 3, por ejemplo, cuando nos indica que hay que crear un clima propicio para el aprendizaje, es cierto, en las clases presenciales nosotros generamos toda una norma de convivencia con los estudiantes y lo que es la convivencia democrática, pero aquí, en este contexto de la virtualidad, trabajamos mucho lo que es la netiqueta, y todos lo saben muy bien, hay ciertos protocolos y ciertos manejos de interacción que con los estudiantes se trabaja y lo hacen muy, muy bien. Todo parte mucho de la motivación y de ese compromiso, que estoy segura que todos lo tienen, ese compromiso de nosotros los profesores y los tutores, de hacer que que los estudiantes se compenetren con el aprendizaje. Y para eso, el tratar un clima de convivencia y de respeto y diálogo es muy importante. En cuanto a la competencia 4, que conducimos este proceso de enseñanza con este dominio de contenidos, y sobre todo ahora con la virtualidad, trabajamos lo que son las herramientas digitales, ¿no? Y gracias a la UGEL 07, que bueno, también, y por el compromiso de todos, conocemos ya un poco más sobre las herramientas que podemos utilizar y mejorar en una sesión sincrónica o asincrónica. Con respecto a lo que llamamos el uso de recursos y tecnologías, y en el caso de nuestro proyecto, también hacemos que nuestros estudiantes manejen lo que es el rol del prosumidor. ¿Qué es el rol del prosumidor? Justamente es la responsabilidad que tenemos todos al transmitir información, contenido, a partir de fuentes confiables, para que esa información llegue a la comunidad de la manera más veraz y objetiva. Y también el compromiso que tienen los estudiantes al leer, al ver información que verdaderamente le puede ser útil o no, y es por eso que ya no pueden ser sorprendidos. Fíjense en la famosa generación del Bicentenario, lo que ha generado en los días pasados. En la competencia 5, que evaluamos permanentemente el aprendizaje, por supuesto que sí, porque nosotros tenemos que acompañar a los estudiantes en este proceso que ellos han realizado el proyecto, que ha partido de lo que es la comprensión lectora, la redacción de textos y cómo elaborar un proyecto de emprendimiento social. Hemos tenido que elaborar listas de cotejo, rúbricas, inclusive ellos mismos han tenido que evaluar su aprendizaje con ciertos indicadores.
Y en la competencia se le hemos considerado por qué razón la participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad, porque estos proyectos de investigación formativa y que son justamente de responsabilidad social para sensibilizar a la comunidad a partir de la investigación de nuestros estudiantes, ha sido transmitido ya fuera del contexto de una escuela cerrada, sino que ya lo hacemos a través de las redes sociales. Hemos trabajado con Facebook y con el canal de YouTube. Un poco ya quiero ser muy sintética en esta parte, ¿no? Las competencias de acuerdo al currículo nacional, ya que soy del área de comunicación, y de alguna manera no es porque yo me diga, es el área de comunicación que es transversal, igual que también lo es matemática, pero he escuchado con mucha atención y al equipo del Colegio Juan del Arco, ¿no? Sí, es cierto, entonces, sin desmerecer las otras especialidades que también son relevantes, sino que esta parte de la comunicación que hemos trabajado con los estudiantes es la comunicación oral, en su lengua materna, aunque debo también reconocer que tengo situaciones muy particulares de estudiantes que tienen su primera lengua en quechua, y ya lo verán en unos momentos, que leen y escriben textos, en este caso POTS, si nos referimos a Facebook, y también en lo que es proyecto con un marco teórico en proceso, pero con miras a que ellos lo puedan mejorar cuando aspiren a grados mayores, que puede ser cuarto, o la universidad, porque muchos de los estudiantes que tenemos a nuestro cargo aspiran a ir al nivel de educación superior, ya sea en una institución tecnológica o una institución universitaria. Y, por supuesto, la competencia número 27, justamente queda pelo, como se dice entre comillas. ¿Por qué? Porque gestionas proyectos de emprendimiento. Justamente no es un emprendimiento económico que podría generarse porque si ellos justamente se abocan a una cuestión de ayuda social, tendría que generarse también alguna especie de, ¿qué podemos decir?, de negocio o proyecto económico para solventar. Eso sí se ha considerado. Y bueno, y en la parte de los números 28, que se desenvuelven en entornos virtuales, indudablemente creo que todos aquí estamos involucrados o inmersos en lo que es las TIC. Bueno, en esta competencia 28, bueno, hemos puesto algunas fotos de los estudiantes, porque ellos sí, pues, también trabajan con nuevos espacios de aprendizaje, ya no es el salón, sino la parte virtual. Trabajan también con entornos virtuales, porque manejan ya lo que es el Zoom, el Google Meet. También ya interactúan en entornos virtuales. ¿Qué significa eso? A través del Facebook y el canal de YouTube. Y cuando trabajan, crean objetos diversos. Esos objetos interactivos los hacemos con el programa Geniali o LucidChart, si nos referimos a las infografías interactivas. ¿Y cuál es el objetivo al final? Trabajar con un proyecto, en este caso, de emprendimiento. Bueno, estos son nuestros chicos emprendedores. Bueno, digo chicos por la confianza, pero ellos en realidad son jóvenes, son personas adultas, hasta personas ya adultos mayores. Y eso es admirable, porque estos estudiantes merecen todo nuestro respeto y nuestra consideración, ya que ellos, les cuento una anécdota, nunca me había pasado en mis más de 25 años de servicios, en este contexto de la virtualidad, que me llamen por teléfono y me digan, profesora, no nos toca clase ahora. Nunca me había pasado, por favor, profesor, ¿qué hay para mañana? Dígame. ¿Y qué generó? Que siendo yo tutora virtual, el ciclo pasado, que fue ya el inicio del proyecto en sí, porque había que darles las estrategias, trabajábamos ya 4 veces por semana. O sea, ya no eran tutorías, sino ya eran sesiones sincrónicas. Y bueno, y eso generó que no solo tuviéramos este proyecto, sino tenemos otros proyectos de responsabilidad social respecto a la contaminación, al río Rímac y a todo lo que se refiere, por ejemplo, a lo que es embarazo adolescente. Entonces, hay problemáticas que a ellos les ha interesado y que las han trabajado en forma ya de investigación formativa. Entonces, el contexto de la pandemia, sí es cierto, ha traído un impacto terrible en muchos aspectos, pero también ha generado aspectos positivos respecto a la educación. Ya ustedes saben el proyecto Aprendo en Casa, que muchos de estos contenidos y actividades las hemos adaptado a nuestro programa Educación a Distancia. Y también creo que muchos profesores, si eran reacios a ciertos cambios, pues ahora, por las mismas circunstancias, han tenido que hacer uso de lo que es el Google Meet y el Zoom, justamente, y lo del WhatsApp, que es una maravilla,
¿Por qué? Porque es una forma de que nosotros nos conectamos con los estudiantes de acuerdo a lo que ellos pueden tener de insumos, porque a veces no todos poseen el acceso al Zoom, pero sí a un celular. Bueno, en esas circunstancias hemos trabajado. Bien, todo esto con el objetivo de sensibilizar a nuestros estudiantes. ¿Cómo se hace la evaluación? Como ya les dije, a través de listas de cotejo y de rúbricas, en diferentes contenidos que hemos trabajado. Por ejemplo, usted sabe muy bien que la competencia lectora trabaja lo que es la idea principal, secundaria, terciaria, el sumillado, el parafraseo, hasta llegar al resumen y al punto máximo que es la reflexión, el comentario, que lo hacen muy bien los alumnos y lo van a visualizar en unos momentos. Y, por supuesto, en la redacción de textos trabajamos también lo que es el esquema de redacción, lo que es el índice para lograr justamente el marco teórico que se denomina en este caso para desarrollar todos los aspectos que ellos han investigado en fichas textuales, de paráfrasis, de resumen y comentario. Y esa es la rúbrica final, que implica todo el trabajo del proyecto, pero también da lo que sería la exposición que ellos la manejan muy bien. En cuanto a las calificaciones que ellos han obtenido, sí, es algo muy similar a lo que veo en mis prestigiosos colegas, cuando nos hablan, pues, que empiezan con unos conocimientos muy básicos, y bueno, yo no voy a decir que es la santa panacea de que, bueno, con estos 4 o 8 meses van a lograr algo extraordinario. Sí han logrado algo significativo, de 10, entre 10, 11 o 12 que han obtenido estos resultados en el primer bimestre, pero ya en el cuarto bimestre han llegado, por ejemplo, a desarrollar mejor lo que es la expresión oral, entre notas de 15 y 16, que es bastante aceptable, y la lectura sí es un proceso que ha llegado desde 13 a 15, y lo que es la producción de textos es algo similar. En realidad, para nosotros es alentador. El objetivo justamente es elaborar proyectos de emprendimiento social con este acompañamiento de desarrollo de producción, comprensión de textos y, por supuesto, con el soporte de las TIC y las redes sociales. Estas son las conclusiones. Justamente estamos viendo ahí personas de diferentes edades que exponen en las redes sociales. Estamos viendo ahora sí el video, voy a hacerlo un poco rápido porque no, ya sé que no podemos extendernos el tiempo. Le agradezco su gentileza y su paciencia. Hemos desarrollado diversos proyectos de investigación, como la contaminación de los suelos del río Rímac y el impacto del COVID-19 en el país, etc. 3. Elaboración de nuestro índice. 4. Elaboración de fichas textuales de parafraseo y resumen. 5. Redacción de comentarios. 6. Aplicación de encuestas en Google Forms. 7. Interpretación de resultados. 8. Alineación del proyecto emprendedor con la visión y misión de su proyecto de vida y aplicación del proyecto en la comunidad. Tenemos al señor Elmo Barrantes, quechua hablante. Bueno, le digo, persona que tiene la primera lengua, miren. Y nos expone en su lengua materna, con mucho orgullo, pero también se desenvuelve muy bien en el español. Para nosotros es un gusto. Y él ha hecho una investigación de medicina naturista. Permítame hacer un poco el adelanto. Tenemos a un representante de la escuela de la FAP. Él nos cuenta su experiencia. Dentro del país. Mi experiencia en el COVID-19, mucho cambió desde que apareció el COVID-19. Tuve que salir a patrullar para que las leyes protejan correctamente su distanciamiento social. A ver, permítame, él nos cuenta esa experiencia y acá tenemos a estudiantes que ya realizan POTS. Han afectado la economía del Perú. Bueno, en este video le voy a comentar sobre el efecto del COVID-19. El día de hoy se trae el tema, en medio de pandemia se presenta el primer caso de histeria después de 20 años.
Buenas noches, mi nombre es Jaime Lirvich Gutiérrez Navarro, me encuentro estudiando el primer año de secundaria y les quería hablar sobre las reglas de seguridad por el COVID-19, el coronavirus. Antes de salir de casa, debíamos utilizar la mascarilla correctamente, ¿no? Cuando llegamos al carro, es bueno ponernos el protector facial. Hola, soy María Córdoba de Milagón. Hoy les voy a hablar sobre el COVID-19. Nuestros expositores son realmente, por decir, un 85% de estudiantes que han logrado esta capacidad de hablar con seguridad y a partir de sus investigaciones. Quiero también decirles que el día viernes pasado nuestro proyecto participó en el Congreso Internacional de Humanidades. Y se les ha visto, ha sido un comentario muy positivos porque no pensaban que Educación Básica Alternativa se había acoplado tan fácilmente a tecnologías. Países como Argentina, Brasil, Colombia, no sabían que había tanto avanzado EVA. Y el ver a nuestros estudiantes desarrollarse así, con esa fluidez, de verdad, para mí, para nuestra institución ha sido de verdad, y porque se mencionó al UGEL 07, a los EVAs, creo que eso de verdad, a los estudiantes que han estado presentes en ese congreso se han sentido muy contentos de ver que, porque no es el trabajo mío, no es el trabajo de los EVAs, es el trabajo de ellos, son ellos los que hacen estas acciones, ¿no? Y bueno, ya para finiquitar, este es nuestro Facebook. COVID-19. Este es nuestro Facebook. Y bueno, y terminamos con las infografías interactivas. Yo solamente, bueno, quiero decirles lo siguiente. Yo les agradezco por la oportunidad que nos brindan de compartir estas experiencias. Y solamente quiero terminar diciendo que un estudiante podrá olvidar el contenido de los cursos, pero aprender a aprender, las herramientas que todos nosotros les damos a nuestros estudiantes, esas las van a llevar para toda su vida, para que se conviertan, ya con el complemento de un idioma extranjero, se conviertan en ciudadanos del mundo. Muchas gracias. Felicitaciones, maestra Dalia. A usted las gracias por el proyecto. Y bueno, ahora vamos a llevar a cabo el reconocimiento y la entrega de diplomas. Vamos a pedir a nuestra directora, la licenciada Gloria María Saldaña Busco, que ya está con nosotros, nos está acompañando para que haga entrega del diploma respectivo. Muy bien, maestra Dalia, en verdad, felicitaciones por todo el trabajo que ha generado y por ese entusiasmo que le ha puesto en todo lo que he escuchado el día de hoy. Y yo concuerdo con usted, ¿no? Lo que el estudiante se va a llevar no es tanto el contenido del curso, sino esas emociones, esas sensaciones de querer aprender y que ustedes, pues, están motivando en ellos, ¿no? En verdad, le agradezco por todo el trabajo. Está muy lindo todo lo que han ido desarrollando. Y felicitaciones, en verdad, muy, muy, muy bien, muy buen trabajo. Muchas gracias por la gentileza, gracias. Muy y bien, porque, gracias. Aquí también de usted. Si ponen el diploma, Linda, sí, para hacer la entrega. No, le escuché bien, perdone. Linda, si ponen el diploma. Ah, sí, maestra, estoy esperando a Sergio. Ángela, por favor. Maestra Dalia, ¿puede dejar compartir, por favor? ¿Cómo no? Sí. Listo. Gracias. Gracias. Muy bien, ahora sí. La Unidad de Gestión Educativa Local le otorga el diploma a la maestra Dalia Rosa Bravo Guevara por haber participado en este proyecto de buenas prácticas e integración de las TIC en la categoría Gestión Pedagógica a través de proyectos emprendedores y de responsabilidad social. Incentivamos la investigación formativa y sensibilizamos a nuestra comunidad en el contexto de la pandemia COVID-19. Nuevamente, felicitaciones, maestra, y a continuar. Muchas gracias.
Gracias, gracias, directora. A usted también, gracias, maestro. Y a todos los que en esta oportunidad están participando. Y continuamos, y me da, es un honor para mí también presentar a la maestra Luisa Juliana Toledo Soto, del CEDPRO María Inmaculada, con el proyecto La integración de aplicaciones de Google Suite utilizando Classroom en el proceso de enseñanza-aprendizaje sincrónica y asincrónica del módulo de confección de artículos textiles del CEDPRO María Inmaculada. Adelante, maestra Luisa. Muy buenas tardes. Agradezco la oportunidad de poder participar el día de hoy en esta presentación de buenas prácticas. Agradezco al equipo de AGEVAP que nos han acompañado en todo este proceso. Mi nombre es Juliana Toledo, soy del CEDPRO María Inmaculada, y esta vez quiero compartir con ustedes el desarrollo de esta buena práctica denominada integración de las aplicaciones de Google Suite utilizando Classroom en el proceso de enseñanza-aprendizaje sincrónica y asincrónica del módulo de confecciones artículos textiles del CEDPRO María Inmaculada. La modalidad por la que estoy trabajando viene a ser gestión pedagógica. El inicio de esta buena práctica se basa en el marco del buen desempeño docente, las cuales los elementos que componen este marco se organizan dominios, competencias, desempeños, de las cuales se ha trabajado sobre el dominio 2, ¿no? De las cuales se expresa enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. Así también con la competencia 4, el cual conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos disciplinares y el que aprendan de manera reflexiva y crítica, lo que concierne a la solución de problemas relacionados con sus experiencias, intereses y contextos culturales. Asimismo, también con el desempeño 23, el cual utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles, y el tiempo requerido en función del propósito de la sesión de aprendizaje. Y para ello, también nos orientamos en los 5 compromisos de gestión escolar. Y como docente desarrolladora de la buena práctica, he trabajado con aquella que viene a ser la gestión de la convivencia escolar y el acompañamiento y monitoreo para las mejoras de las prácticas pedagógicas orientadas al logro de aprendizajes previstos en el currículo nacional. Otro de los puntos muy importantes son aquellas competencias de área que han sido desarrollados, de las cuales nosotros podemos ver aquella competencia 28, en las cuales el estudiante se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC, con responsabilidad y ética, teniendo como capacidades el crear objetos virtuales en diversos formatos, interactúa en entornos virtuales y gestiona información en el entorno virtual. Y por último, personaliza entornos virtuales. Así también se desarrollan en la educación técnica productiva, de las cuales tenemos aquellas competencias para la empleabilidad y así también competencias específicas, permitiendo el buen desempeño en el sector productivo. Entonces, cuando nosotros empezamos a referirnos en aquellas específicas, hablamos de aquellos conocimientos, habilidades y actitudes específicas vinculadas con una especialidad o carrera. Y cuando hablamos de aquellos que son de empleabilidad, hablamos de aquellos conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para desempeñarse a lo largo de la vida en diferentes contextos. Ahora voy a presentar un resumen de nuestra buena práctica.
Una de las grandes interrogantes era saber cómo llegar al estudiante, qué herramientas virtuales utilizar, la conectividad, la relación del docente-estudiante y los objetivos a alcanzar en cuanto a conocimientos. Es importante que el estudiante se vuelva protagonista de su aprendizaje. Es por ello que se evalúa la utilización de determinadas herramientas virtuales que permitan el proceso de enseñanza-aprendizaje con estudiantes del CEPRO María Inmaculada. El objetivo era poder alcanzar propósitos de enseñanza-aprendizaje y fortalecer la comunicación con los estudiantes en el contexto de la educación virtual. Es así como se desarrolla esta experiencia mediante la integración de aplicaciones de Google, utilizando el Classroom en el proceso de enseñanza-aprendizaje sincrónica y asincrónica del módulo de confección de artículos textiles del CEPRO María Inmaculada, iniciándose un plan piloto a través de una cuenta gratuita de Gmail, pero respondiendo a los objetivos iniciales. A pesar de estas dificultades encontradas en su desarrollo, el compromiso era mayor que las dificultades. Esta experiencia hace uno de los cambios más importantes en nuestra institución, con la adquisición del G Suite para Educación, permitiendo así utilizar herramientas y complementos en Google Classroom y beneficios como una cuenta institucional, grabación de clases sin límites de tiempo, dando al estudiante mayor satisfacción en su proceso de aprendizaje y al docente en la sistematización de su trabajo en un solo lugar. Es así como los estudiantes aprenden a utilizar herramientas virtuales realizando sus actividades de forma colaborativa y crean espacios de trabajo a través de las aplicaciones de Google, tales como las presentaciones de Google, el Jamboard, entre otras, todas estas entregadas al Classroom. Ahora vamos a ver cuáles fueron nuestros objetivos. Primero, la comunicación sincrónica y asincrónica con los alumnos del módulo de confección de artículos textiles y el proceso enseñanza-aprendizaje mediante el Google Classroom en integración con las aplicaciones de Google. Así también que nuestros estudiantes sean capacitados en uso de herramientas virtuales y evidenciar la realización de actividades de trabajo colaborativo entre los estudiantes a través de estas aplicaciones. Veamos entonces el seguimiento y la evaluación. Para ellos nosotros tenemos logros en esta experiencia. La creación del aula virtual en Google Classroom institucional y las aplicaciones del G Suite ha creado espacios de procesos de enseñanza-aprendizaje más efectivos y creativos para el desarrollo de las clases sincrónicas y asincrónicas, así como para la comunicación más activa entre los estudiantes y los docentes. Y como conclusión, tenemos así que las herramientas virtuales utilizadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de trabajos colaborativos desarrollan en los estudiantes habilidades sociales. Y también que en un proceso de enseñanza de aprendizaje a distancia, de manera sincrónica y asincrónica, las tecnologías de la información cumplen un rol muy importante y da inicio a nuevas formas de enseñar, aprender, trabajando de manera conjunta con recursos didácticos virtuales y se requiere de organización y una tutoría constante. Es así como nosotros queremos presentar en estos momentos un ejemplo de aquel trabajo colaborativo que realizamos en nuestra institución. Tenemos así aquí algunas fotografías e evidencias de cómo realmente se ha ido captando el proceso y el desarrollo de clases sincrónicas y así también asincrónicas. Ahora les voy a presentar un breve video. Ahora compartiremos el trabajo colaborativo haciendo uso del Jamboard. Nuestros estudiantes del módulo de confección de artículos textiles se integran en equipos y trabajan colaborativamente, desenvolviéndose en entornos virtuales con responsabilidad, desarrollando así competencias específicas y para
la empleabilidad, concluyendo con la presentación de su actividad. En estos momentos, nosotros podemos observar el desarrollo de nuestra clase sincrónica a través de nuestra sala Meet. Integramos así en el desarrollo de nuestra clase las aplicaciones de Google. Nuestros estudiantes aprovechan todas las herramientas virtuales que les podemos otorgar a través del G Suite. Y todas estas aplicaciones las integramos utilizando el Classroom en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es así como nosotros compartimos nuestra buena práctica. Muchas gracias. Agradezco bastante su atención y la oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias, maestra Luisa Toledo. Felicitaciones a usted por la iniciativa, además. Nuestro agradecimiento también al CET Pro María Inmaculada. Y vamos a aprovechar también la presencia de nuestra directora, la maestra, la licenciada Gloria María Saldaña Usco, para que también nos haga el favor de presentar el reconocimiento y otorgar el diploma a la maestra representante del CET Pro, María Inmaculada. ¿Está con nosotros la directora? Sí, muy bien, muy atenta. Adelante, maestra. Muchas gracias a la maestra. En verdad, como antes de la pandemia, creo que no nos hubiésemos imaginado que las clases textiles de CET Pro podrían ser virtuales, ¿no? Al igual que muchas de los módulos que llevan, ¿no? Como repostería, como confecciones. Creo que no lo hubiésemos imaginado. Pero esta epidemia pues, nos ha traído no solamente tristezas o emociones o sentimientos encontrados, ¿no? Sino también de todo lo que vivimos hay que sacar lo bueno, ¿no? Y una de las cosas buenas es esa, nos ha llevado a innovar, nos ha llevado a poder trabajar nuevas formas, a implementar, ¿no? Estrategias. Y esta es una muy buena práctica, maestra. Yo en realidad la felicito por esta aplicación y creo que los más beneficiados han sido todos sus estudiantes. Entonces, vamos a entregar el diploma que otorga la Unidad de Gestión Educativa Local número 07 a la maestra Luisa Juliana Toledo Soto por haber participado en el proyecto de Buenas Prácticas e Integración de las TIC en la modalidad de Educación Técnico-Productiva en la categoría Gestión Pedagógica. Asimismo, también un saludo especial a toda la comunidad del CET Pro María Inmaculada. Muchas gracias, maestra, por la innovación y continuemos así. Gracias, Linda. Gracias, directora. Muchas gracias. Vamos a continuar entonces y en esta oportunidad presentamos al profesor Maestro Alfredo Guardia Quispe, del CET Pro Sagrado Corazón, con el proyecto La aplicación de herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje para estudiantes incluidos del CET Pro Sagrado Corazón. Adelante, Maestro Alfredo, lo escuchamos. Buenas tardes, señora directora de la UGEL 07. Soy Alfredo Guardia Quispe, docente del CET Pro Sagrado Corazón, dirigido por la licenciada Angélica Salas. Este proyecto de buenas prácticas de integración de las TIPs en la labor directiva lleva por título Aplicación de herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje para estudiantes incluidos del CET Pro Sagrado Corazón. El objetivo a desarrollar es brindar a nuestros estudiantes los conocimientos
recursos y herramientas tecnológicas necesarias para que lo apliquen correctamente en su proceso de aprendizaje. Utilizar estas herramientas en las clases remotas, haciéndolas más creativas, imaginativas y enriquecedoras en bien de mejora los procesos de aprendizaje en cada estudiante. Aprovechar el uso de plataformas virtuales como un recurso educativo útil para la búsqueda oportuna de información, medio didáctico de comunicación y otros. Una educación que atiende la diversidad debe permitir que los estudiantes incluidos puedan acceder, disfrutar y aprender utilizando las TICs como un recurso de apoyo para el aprendizaje y para el desarrollo de competencias en TIC. Es por ello que se busca que los estudiantes incluidos también puedan acceder al uso de las TIC aplicando estrategias adecuadas para el aprendizaje básico que les permita valerse por sí mismos y se incorporen productivamente en la sociedad. Quiero que me acompañen a ver este video donde estoy mostrando los logros que han podido producir cada alumno inclusivo mediante estas TICs que se van convirtiendo de cierta forma en herramientas tecnológicas, unas herramientas con las cuales he tenido que convertir el PowerPoint, el Word y todas las demás de manera de que ellos puedan aprenderlas, ya que me topo con alumnos que no saben leer ni escribir. Entonces tengo que convertirlas en videos para que ellos y ellas puedan observarlo y puedan hacerlo. Soy el profesor justamente del módulo de mantenimiento básico de instalaciones eléctricas. Y es justamente con las diversas dificultades se ha tenido este logro. ¿Qué es lo que ustedes van a tener que hacer caso? Yo lo he hecho de esta manera, directamente. La enseñanza, aprendizaje y sus conceptos básicos en la sociedad actual son de gran importancia, pues vivimos en la sociedad de la información y el conocimiento. De allí, el creciente interés de los maestros en actualizarse en el uso de diversas plataformas y herramientas virtuales para lograr un aprendizaje significativo en estudiantes incluidos, que tienen derecho a una educación de calidad y acceder al mundo tecnológico. Quiero en este proyecto brindar a nuestros estudiantes los conocimientos, recursos y herramientas tecnológicas necesarias para que lo puedan aplicar correctamente en su proceso. Utilizar estas herramientas en las clases remotas, haciéndolas más creativas, imaginativas y enriquecedoras, en bien de mejorar los procesos de aprendizaje en los estudiantes. Aprovechar el uso de plataformas virtuales como un recurso educativo útil para búsqueda oportuna de la información, didáctica, de comunicación y otros. Una educación que atiende la diversidad debe permitir que los estudiantes incluidos puedan acceder, disfrutar y aprender utilizando las TICs como un recurso de apoyo para el aprendizaje y para el desarrollo de competencias en TICs. Es por ello que se busca que los estudiantes incluidos también puedan acceder al uso de las TICs, aplicando estrategias adecuadas para el aprendizaje básico que les permita valerse por sí mismo y se incorpore productivamente a la sociedad. ¿Correcto?
Definitivamente, este es el proyecto que se ha presentado. Entonces, se ha presentado una clase en maqueta, material didáctico para las clases sincrónicas en Zoom, en Google Meet. Luego, convertir en videos simples para enviarlo vía WhatsApp a los estudiantes incluidos. Así ellos podrían realizar este trabajo. Aquí cada uno de ellos, como pueden ver, están realizando este circuito eléctrico de ahí dentro de sus casas. No puedo dejar de nombrar, ¿no?, a la directora, al personal docente, personal administrativo, también a la psicóloga Hilda Campos, que de cierta forma ella es la que nos sigue para con los alumnos inclusivos. Agradezco la atención brindada. Muchas gracias. Maestro Alfredo, muchísimas gracias a usted. Qué interesante cuando los proyectos realmente se personalizan y se hace de uno mismo. Voy a invitar muy gentilmente a la directora de AGEBAT, a la jefa de AGEBAT, a la maestra Bianca Maguiña Aguilar, para que haga el reconocimiento respectivo y le entregue el diploma al profesor Alfredo. Maestra Bianca. Gracias, Linda. Maestro Alfredo, mis felicitaciones por esta gran labor. En realidad no es sencillo adaptarnos, primero al contexto que nos está tocando vivir, y segundo, trabajar de esta manera con estudiantes inclusivos, ¿no? Se puede evidenciar el trabajo y el abordaje que le está dando el Cetro Sagrado Corazón. Importante porque usted muy bien lo ha dicho y creo que es un derecho a la educación y sobre todo que nuestros estudiantes se sientan no excluidos, sino incluidos en el sistema educativo. Y creo que en esta buena práctica el Cetro está haciendo ese trabajo. Entonces reciba usted, maestro Alfredo Guardia Quispe, el reconocimiento de parte de la UFEL 07 por haber participado en este proyecto de buenas prácticas de integración en las TICs, en la categoría de gestión pedagógica, con el proyecto Aplicación de Herramientas Tecnológicas en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje para Estudiantes Incluidos en el Cetro Sagrado Corazón. Mis felicitaciones a usted y a todo el equipo de profesionales que nos acompaña. Muchísimas gracias. Gracias, maestra Bianca. Vamos a continuar entonces con estos proyectos presentados dentro de la categoría Gestión Pedagógica y vamos a presentar al profesor maestro Miguel Hugo Dagnino Quirón, del CEDPRO Tecnología Centralizada, presentando el proyecto Innovación Educativa a través de las TICs en tiempos de pandemia. Maestro Hugo, Miguel Hugo, ¿está con nosotros? Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes con todos. Un saludo, un caluroso saludo, pues les voy a las directivos de la UGEL 07. Mi nombre es Miguel Dagnino. Estoy representando en esta oportunidad al CEDPRO Tecnología Centralizada. Realmente hemos realizado con mucha vocación, ¿no?, y con mucho cariño pues este proyecto que estoy seguro que contribuirá con un granito de arena hacia la educación en el Perú, la cual ha entrado definitivamente, y creo que nadie lo puede dudar, a una nueva era, ¿no?, la era de la tecnología. Y es nuestra labor docente pues alinearnos a esta era, ¿no?, y sobre todo acostumbrarnos, creo yo, a todo lo que va a venir después, que va a ser tecnológicamente mucho más agresivo de lo que tenemos hoy por hoy. Este proyecto que es titulado Innovación Educativa a través de las TIC en tiempos de pandemia, bueno, como le decía, le hemos desarrollado y le hemos aplicado, ¿no? Por una parte también quiero dar las gracias por la confianza del CEPRO en mi persona, también a nuestro director Miguel Ángel Chumbitas, haber confiado pues, ¿no?, en mi experiencia para haber desarrollado este proyecto, que ha tenido como objetivos básicamente elevar nuestros indicadores y estándares educacionales y productivos, ¿no?, con la aplicación de estas tecnologías de información aplicadas a la educación, ¿no?
Y específicamente, bueno, hemos desarrollado una plataforma personalizada a nuestro know-how que tenemos en el SET Pro. Ya tenemos bastantes años en el mercado productivo peruano, digamos, formando pues a jóvenes, muchachos, señoritas, inclusive también emprendedores, ¿no? Y que nosotros hemos tenido el grato cumplimiento del objetivo, digamos, de reinsertar laboralmente a muchos de estos jóvenes, ¿no? Y muchos proyectos de los cuales se han presentado en nuestro programa están ahorita ya trabajando y ellos están pues siendo productivos y recibiendo ingresos y mejorando su calidad de vida, ¿no? Que es lo que creo que se quiere y el objetivo primordial que tenemos en el SET Pro. Entonces, hemos tenido el reto también, como dice la lámina, pues de incorporar a nuestro plantel alumnos y a los docentes, sobre todo, que bueno, los que estamos ya pues en una edad ya de, digamos, de 50 años para arriba, a veces nos cuesta un poquito pegarnos a esas nuevas tecnologías, pero la necesidad, ¿no?, de que tenemos hoy por hoy de impartir los nuevos conocimientos a través de esas tecnologías de informática nos hacen, ¿no?, colgarnos de ellas y aprender cada día más. Desarrollamos también un sistema pues, de control administrativo, pedagógico, y tengo que mencionar también la parte psicopedagógica, creo que es lo que el punto, digamos, que distingue nuestro sistema que hemos desarrollado, ¿no? Ya que esto no es una, digamos, no es solamente una plataforma, ¿no? La plataforma es el mecanismo operativo, ¿no?, en materia de sistemas informáticos, en el cual nosotros impartimos nuestra metodología, ¿no? Pero esto es más que una plataforma, esto es un sistema integrado, ¿no?, de parte administrativa, de parte docente, de los directores también, que tienen que estar al día a día con nosotros, y de actualización, ¿no? A la vez también la parte psicopedagógica para nosotros pues es primordial, ¿no? Y nosotros en cada programa impartida por la plataforma les damos a los muchachos, ¿no?, a nuestros estudiantes, cursos de inducción, del orden, digamos, del orden de metodológico de la plataforma y también del orden psicopedagógico, ya que el gran reto que tenemos es que a veces estas metodologías de sistema suenan un poquito frías, ¿no? En el sentido de que el alumno tiene que sentirse acompañado, ¿no? Yo creo que ese ha sido el punto del éxito de nuestro programa, que a su vez pues está alineado a las competencias, ¿no?, dentro de los planes pedagógicos nacional, y en virtud de eso tengo que mencionar que por el tema del acompañamiento, que lo hemos experimentado al 100% con los estudiantes, y con lo cual tengo que mencionar, ¿no?, que en un sistema normal como el que teníamos presencialmente, no se logra ese acompañamiento, ¿no? Bueno, con el sistema virtual sí lo tenemos, ¿no? Sí lo tenemos al 100%. Tenemos también a su vez, ¿no?, todos los procedimientos pues en el entorno de nuestra plataforma que están diseñados implementados por nuestros especialistas en sistemas que tenemos en el SET Pro en base de un algoritmo aplicativo, ¿no? ¿Qué cosa es un algoritmo? Una secuencia de operaciones, ¿no?, que nos van a garantizar de que no va a haber, digamos, ninguna falla en el proceso, ¿no?, que todo se va a hacer mecánicamente y que el alumno va a seguir ordenado y mecánicamente, como vuelvo a repetir, ¿no?, sin ningún tipo de desviación o contingencia que se vaya a presentar, ¿no?, ni en el orden pedagógico, ni en clases, ni tampoco en el orden administrativo, ¿no?, ni en la parte psicopedagógica. Hemos logrado entonces la aplicación laboral, como les mencionaba, de nuestros alumnos. Esto lo vamos a ver ahora en las evidencias que vamos a mostrar. Nuestros profesores han recibido capacitación también acerca del manejo de la plataforma, de nuestro sistema educacional nuevo que estamos exponiendo, y bueno, y en general de todas las herramientas tecnológicas que utilizamos, ¿no? Nuestros alumnos, como les mencionaba, reciben pues charlas de inducción psicopedagógica, donde se les imparte conceptos, por ejemplo, de ética profesional, ¿no? Conceptos de responsabilidad, porque sabemos que este tema de la responsabilidad es fundamental, porque en un sistema a distancia, en un sistema virtual, el alumno
cuenta con sus propios tiempos. Entonces tienes que educarlo, tienes que conducirlo, tienes que estar con él, acompañándole, para que él sepa utilizar sus tiempos. Asimismo también darle algunos tips de manejo de grupos, ¿no? De cómo interactuar con sus compañeros dentro de las clases, las normas de convivencia, de respeto, ¿no? Porque esto es todo un mecanismo, cuándo encender su cámara, cuándo no encender, cuándo tener el micrófono apagado. Es decir, todas son normas de convivencia nuevas que nosotros hemos aprendido con este sistema educativo nuevo, ¿no? Y en general, ¿no? Nuestro sistema, pues, requiere explotar las habilidades de los alumnos, básicamente para las partes, para las áreas productivas, ¿no? En el cual, pues, el profesor ya no es realmente un profesor dentro de directamente del área pedagógica, sino es un facilitador, ¿no? Es un facilitador motivador, ¿sí? En eso, y ya los profesores con la nueva tecnología nos hemos convertido, en todo caso nos tenemos que convertir en eso, en más que maestros, en motivadores de los chicos que tenemos a nuestro cargo, ¿no? Y bueno, en saber descubrir esas habilidades de cada uno, y en poder plasmarla, pues, en futuros proyectos que vayan a mejorar su calidad de vida, ¿no? Tenemos que mencionar que el éxito que hemos tenido rotundo de nuestro sistema lo hemos podido plasmar, por ejemplo, en áreas de capacitación, en consultoría empresarial. Los muchachos han hecho, pues, proyectos, por ejemplo, de confección de productos alimenticios, ¿no? De índole artesanal, ¿no? De índole semi-industrial. Hay algunos de ellos que están en el área de trabajando, haciendo campañas publicitarias y campañas de marketing, y dado que este es un curso especializado que también hemos impartido, hay otros que están en comercialización y distribución de productos agroindustriales, inclusive pecuarios, textiles también, entre otras, pues, actividades que digamos han ayudado a que mejore su calidad de vida, ¿no? Entonces, en general, y para concluir, ¿no? Lo que hemos logrado con nuestro sistema, tanto sincrónico como asincrónico, ¿okay? A través de nuestra plataforma y de nuestras clases vía Zoom, es la optimización e innovación del sistema educativo, que es lo que todos queremos, la capacitación técnico-productiva en base a la calidad hacia nuestros alumnos, y por supuesto el objetivo central, que es la inserción al mercado laboral de ellos, y que mejoren, pues, por supuesto, su calidad de vida, ¿no? Quiero darle pase a mi compañero del área, asesor del área pedagógica, Jesús Cubillas, para que explique un poquito más acerca de las evidencias. Adelante, Jesús. Muy buenas noches con todos, especialmente a los directores y organizadores y a las personas que nos ven en vivo. En estos momentos vamos a ver las evidencias del desarrollo de nuestro proyecto de buenas prácticas. Por favor, profesor. En este primer punto, lo que hacemos es crear un grupo de WhatsApp donde brindamos la información necesaria a los estudiantes, también tanto la información como de las sesiones Zoom. Reforzamos esta información también con los correos electrónicos, que es muy importante también tener evidencia de esto. Aquí podemos apreciar una de nuestras sesiones Zoom, en donde, como comentó el profesor, presentamos un proyecto de emprendimiento donde hoy es el negocio de muchos de nuestros estudiantes. Los alumnos, cuando ingresan a la plataforma, tienen un manual de acceso, donde ingresan al link, ¿okay? Y tienen un manual de paso a paso de cómo ingresar. En este punto, los estudiantes pueden visualizar el paso a paso, y también cuentan con números telefónicos y correos para asesoría, tanto de soporte como la parte académica, y también, lo que es muy importante, resaltamos el área psicopedagógico. Al momento que los estudiantes ingresan, pueden visualizar su curso activo, donde ellos pueden visualizar el contenido y todas las sesiones que requieran. Cuentan con videos, foros y lecturas. Ellos pueden visualizar su sílabo, donde pueden darle seguimiento a todo el curso. También cuentan con lecturas que refuerza al estudiante, tanto en la parte de lectura como también en la parte de la comunicación. Cuentan también con foros, que refuerza también cuánto han aprendido en cada sesión. Cuentan con videos para que la interacción sea efectiva.
el contenido de nuestras sesiones también son muy importantes porque tienen que ser eficaces tanto visualmente como la información que contiene. Cada curso cuenta con una encuesta de satisfacción. ¿Qué quiere decir? Que es muy importante para nosotros que el estudiante sepa y califique el curso que ha desarrollado. Aquí tenemos una tabla donde tabulamos la información y hemos tenido como un resultado favorable de parte de nuestros estudiantes. Cuentan con un examen final donde son evaluados. También le hacemos un seguimiento tanto de su ingreso como de la asistencia. La plataforma cuenta con una diversidad de facilidad para poder darle un seguimiento eficaz al estudiante. Aquí podemos también visualizar cuántos estudiantes pueden descargar su certificado por cada curso aprobado. Y porque también contamos con una gran gama de profesores que nos ayudan para poder elaborar los cursos. Y aunque extrañamos también volver a nuestras aulas, poder interactuar con nuestros estudiantes, hemos podido llegar y brindar a más jóvenes una mejor calidad educativa, logrando llegar, como repito, a más jóvenes, incluso hasta cuando menos lo esperamos. Aquí les presentamos el video y espero que les guste. En este video podemos visualizar el paso a paso de cómo ingresar a nuestra plataforma. El estudiante cuenta con un manual que es muy importante que lo visualice antes de ingresar. Debe tener todo el conocimiento para que ellos puedan ingresar a realizar sus actividades dentro de la plataforma. Ellos pueden ingresar por cualquier tipo de dispositivo y por cualquier navegador. Esta pandemia nos ha demostrado que la facilidad de poder realizar los cursos de manera virtual han sido más eficaces. La adaptabilidad del CEPRO Tecnología Centralizada ha demostrado que puede desarrollar no solamente un contenido eficaz, sino también la accesibilidad a que los jóvenes puedan realizar su curso. Aquí, como podemos ver, cuentan con una plataforma virtual. Esta es tanto el ingreso a nuestra plataforma. Los alumnos, por seguridad, cuentan con un usuario y contraseña. Es aquí donde el estudiante, al momento de ingresar, con toda la seguridad, puede decidir qué contraseña utilizar. También cuenta con un acceso donde, si los estudiantes olvidan su contraseña, ellos pueden recuperarla. Podemos visualizar el contenido, así como nosotros ahora podemos visualizarlo, el estudiante lo puede visualizar. Cuenta con foros, como habíamos repetido, lecturas, y también la diversidad de poder hacer un seguimiento muy bueno a nuestros estudiantes. Como podemos visualizar también, ellos cuentan con un examen de evaluación, además también de su certificado y de una encuesta donde ellos nos califican a nosotros. Tratamos siempre que nuestro contenido sea eficaz, tanto visualmente como también la información que brindan y que ellos tienen acceso. Sí. Concluimos, profesor. Muy bien, muchas gracias. Damos por finalizada nuestra exposición. Y bueno, como conclusión, decirles pues que nuestro sistema educacional está ávido para cualquier tipo de proyecto a nivel nacional y bueno, cuentan siempre con nuestro apoyo en todo caso. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias y por la participación también y el involucramiento a todos. Muy bien, y de esta manera estamos dando por concluido con la presentación de los proyectos que han participado en la categoría de gestión pedagógica. No sin antes
brindar el reconocimiento y el diploma. Para tal efecto, voy a invitar a nuestra directora de la UGEL 07, la licenciada Gloria María Saldaña Usco, para que haga entrega del respectivo diploma. Muy bien, muchas gracias al maestro Miguel Hugo Dagnino Girón por esta interesante innovación. Vamos a entregar el diploma que otorga la Unidad de Gestión Educativa Local número 07 por la participación del proyecto de buenas prácticas e integración de las TIC en el área de educación técnico-productiva en la categoría de gestión pedagógica. Innovación educativa a través de la TIC en los tiempos de pandemia. Muchas gracias, estimado maestro. Continuemos con todo este trabajo y, como usted bien dice, cada uno de ustedes está dando no solo un granito de arena, más, yo creo que más de un kilo, porque venimos desarrollando todas estas innovaciones con mucha motivación para cada uno de nuestros estudiantes, porque en ellos va a estar todo el beneficio al final que cada uno de nosotros va a poder dar. Gracias, maestro, a nombre de la UGEL 07, y estamos aquí para seguir aprendiendo de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a la directora. Y vamos a continuar. Para ello vamos a dar la bienvenida al especialista David Dávila. Muy buenas tardes, directora de la UGEL 07, que nos acompaña la licenciada Bien, muchas gracias la presencia nuevamente de la licenciada Gloria María Saldaña Usco. En esta oportunidad, asimismo, tener la presencia de la jefa de AGEVAP, la licenciada Bianca Maguiña Aguilar. Y vamos a continuar con la presentación de los proyectos de buenas prácticas e integración de la TIC. A continuación, presentamos el proyecto en categoría de emprendimiento. Invitamos a la maestra Saavedra Velasco María Antonia, del CEPRO Sagrado Corazón, con su proyecto de buenas prácticas reutilizando productos textiles en un consumo sostenible al revalorar el bordado a mano con el uso de la TIC en el trabajo remoto. Adelante, maestra María Antonia. Tengan muy buenas noches. Quien les habla es la licenciada María Antonia Saavedra Velasco, del CEPRO Sagrado Corazón. Quiero empezar agradeciendo a Dios por esta linda oportunidad que me da la vida. Y también agradecer la presencia de la directora de la UGEL 07, la licenciada Gloria María Saldaña Usco, a la jefa de AGEVAP, especialistas de la UGEL 07, docentes y a todos el público presente. El nombre de mi proyecto es el siguiente: reutilizando productos textiles para un consumo sostenible al revalorar el bordado a mano con el uso de las TICs en el trabajo remoto, en la categoría emprendimiento. Los objetivos del proyecto fueron tres. Primero, crear conciencia de la importancia del cuidado del medio ambiente al reutilizar productos textiles que no usamos y transformarlos en productos utilitarios. De esta manera podemos lograr extender el ciclo de vida del producto. Segundo, generar y replicar los conocimientos de las técnicas del bordado manual andino. Con el uso de estrategias y metodología de enseñanza, podemos contribuir y revalorarlo como parte de nuestra identidad cultural. Tercero, aportar el uso de las TICs y lograr las competencias de los estudiantes para dar una enseñanza de calidad a pesar de lo atípico de esta emergencia sanitaria 2020. Dentro de estos cuatro dominios del marco del buen desempeño docente, el proyecto se relaciona con el dominio 2 y la competencia número 4. El dominio 2, enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. Y la competencia 4 conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos disciplinares, el uso de las estrategias y recursos pertinentes
para que todos los estudiantes aprendan de manera reflexiva y crítica lo que concierne a la solución de problemas relacionados con sus experiencias, intereses y contextos culturales. Esta competencia 4, hemos desarrollado los siguientes desempeños, desde el desempeño número 18 hasta el desempeño número 23. Pasando en sí a lo que es el proyecto, este año mi labor como docente se vio muy afectada justamente por medio de esta emergencia sanitaria. Es así que el alumnado no podía pues, salir a comprar sus materiales, no era pues algo que realmente no se debía de hacer, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros quisimos justamente es reutilizar los productos textiles que no usábamos en casa, ¿no? Como se puede apreciar en la imagen, ¿no? Recolectaron, en este caso, jeans, camisas, sábanas, los pantalones más que todo, chompas también, ¿no? Por medio de estas chompas dañadas, ellos pudieron rescatar lo que es la fibra para poder realizar los bordados. Bien, aquí también podemos notar el trabajo que ellas desarrollan. Justamente tenemos el video de una estudiante. La siguiente presentación es en cuanto a las clases asincrónicas que realizamos en este proceso de enseñanza. Para ello, nuestra programación tuvo que realizar algunos cambios, ¿no? En cuanto a las necesidades del alumnado, con proyectos más pequeños, los diseños también se tuvo que modificar de acuerdo al contexto de cada alumno. Para ello también se les llamó a cada participante para explicarles el método de trabajo y se creó un grupo de WhatsApp para poder realizar este trabajo. En estas clases asincrónicas se utilizó el Classroom, la plataforma del Classroom, y también algo interesante, los videos motivacionales que siempre iba incluido, ¿no?, dentro del material de la clase, como el de las herramientas tecnológicas. En las clases sincrónicas utilizamos la plataforma del Meet. Empezamos realmente con el Zoom, pero debido a que se cortaba, optamos por el Meet, ¿no? Y nos hemos quedado hasta el momento con el Meet. Como podemos notar, por medio de compartir sus pantallas, ellas íbamos avanzando en este proceso de enseñanza. Aquí tenemos un video de una estudiante. La siguiente presentación, como pueden notar, son las evidencias de los estudiantes a través de compartir sus pantallas, ¿no? Por ejemplo, aquí están transfiriendo sus moldes, están bordando también y a la vez en la clase en vivo.
proyectos terminados por medio del celular o de la laptop también. Más proyectos de bordado a mano. Ahí bordando están algunas, presentando también sus, compartiendo sus pantallas, ¿no? Y todo hecho a mano. Aquí se usó el uso de las TICs en el trabajo remoto, como se puede apreciar también por medio del WhatsApp, por medio de sus carpetas en el Drive, por medio de también las plataformas, en este caso de manera sincrónica o asincrónica. Y algo interesante es justamente los portafolios de proyectos, ¿no? Los portafolios que han sido realizados con el Canva. Entonces, con estas presentaciones del Canvas han desarrollado sus portafolios de los proyectos. Aquí están algunos trabajos terminados, justamente gracias al uso de las TICs. Por ejemplo, tenemos aquí un camino pequeño, este también es un camino navideño ya pequeño, unas borlas, este es una cenefa para un cojín, una funda de almohada. Y por aquí, a ver, también tenemos unas botas. Otros proyectos que también quiero compartir son centros de mesas, cartucheras, neceser, cojines chicos, cenefas de toalla, bolsos, morralitos y en prendas de vestir también hemos realizado algunos proyectos. Emprendimiento gracias al uso de las TICs. También algunas de ellas han generado algún ingreso para su hogar. De esa manera, poquito a poco se están insertando al mercado laboral, como en el caso de Laura. Y otras alumnas también se están motivando, ¿no? Al ver justamente estos casos como Laura de emprendimiento. Se hizo la réplica también del proyecto a la plana docente del CEPRO Sagrado Corazón. Bueno, para terminar, quería decir unas palabras, agradecer al CEPRO Sagrado Corazón, bajo la dirección de la licenciada María Angélica Salas Abanto, al aporte también de los docentes, personal administrativo y a los estudiantes que con su esfuerzo, su compromiso, su constancia, su motivación entre ellas, no todos como un grupo, para seguir adelante y poder terminar nuestros proyectos según lo programado, según nuestra programación curricular. Y también quería mencionar en cuanto a una problemática que quizás no lo indiqué bien al principio, ¿no? Que era en cuanto al valor agregado por medio de los bordados a mano, con técnicas andinas. Esto realmente es una problemática porque en los colegios de básica regular, inclusive los CEPROS, no se ve, ¿no? No hay, digamos, no se da esta enseñanza, digamos, de estas técnicas que es parte de nuestra cultura, de nuestra identidad, ¿no? Cultural.
Y esa es una problemática que aún, ¿no?, sigue vigente. Creo que cada uno de nosotros podemos contribuir a que esto no sea así. Por ello, no dejemos que el trabajo artesanal se extinga, ¿no? Quizás de los colegios o de los CEPROS. Creo que como educadores es parte también de nuestra labor, ¿no?, de nuestra labor como docentes. Entonces, bueno, eso quería mencionar para culminar. Muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, maestra Antonia. Realmente felicitaciones por el proyecto que nos ha presentado y justamente lo que te dice, rescatando aquellos saberes que se están perdiendo, pero a través de la educación, a través de estos tipos de trabajos, todavía se sigue viva esa cultura que todavía nosotros tenemos que tenerlo siempre e impartirlo en todo escenario, como usted dice, con los maestros y con los estudiantes que forman parte de nuestra práctica pedagógica. Asimismo, invitamos a nuestra directora, la licenciada Gloria María Saldaña Uzco, para que haga entrega del diploma de participación por la participación en este proyecto de las buenas prácticas en la integración del ATI. Muy bien, estimada maestra María Antonia, me ha encantado el proyecto que usted ha presentado. Justamente eso es lo que se quiere, ¿no? Tomar la oportunidad en este tema de la pandemia, como usted bien decía, no podían salir a comprar de repente para los hilos para bordar o las telas, ¿no? Y usted muy bien ha sabido manejar esa situación utilizando, reutilizando, ¿no?, la ropa que ya de repente hemos dejado, que ya no nos queda, o también las chompitas, ¿no?, que por ahí tienen algún detalle que ya lo dejamos y volver a reutilizar. En verdad es muy, muy, muy interesante, ¿eh? Yo le invito a que también su práctica la pueda poner en YouTube para que puedan ahí mirar y observar. Y bueno, lo más lindo son los testimonios que he observado también de alegría y de emprendimiento, pues, que tienen cada uno de sus estudiantes. Muchas gracias, maestra, a nombre de cada uno de los estudiantes del CEPRO Sagrado Corazón. Entonces, a nombre de la Unidad de Gestión Educativa Local 07, otorgamos el diploma a María Antonia Saavedra Velasco por haber participado en el proyecto de Buenas Prácticas e Integración de las TIC en la gestión de educación técnico-productiva en el tema de emprendimiento, reutilizando productos textiles para un consumo sostenible, al revalorar el bordado a mano con el uso de las TIC en el trabajo remoto. Y ahí le podríamos agregar, ¿no?, con este bordado que está en base a todas nuestras raíces andinas que cada uno de nosotros tenemos y que debemos valorar. Muchas gracias, maestra, y continuemos con el trabajo. Gracias. Muchas gracias, señora directora. Asimismo a la docente María Antonia por ese proyecto presentado. Bien, a continuación, continuamos con la presentación de los proyectos de las buenas prácticas de integración de la TIC en la categoría de emprendimiento. En esta oportunidad, invitamos a la profesora Rutelia Guisado Salazar, del CEPRO San Luis, con su proyecto de buenas prácticas de integración de la TIC, empleo de herramientas digitales para el desarrollo de habilidades técnicas y emprendedoras en sastrería. Adelante, maestra Rutelia. Muy buenas tardes con todos. En primer lugar, agradezco a Dios por esta oportunidad que me ha brindado y a su vez agradezco a la directora de la UGEL 07, a la licenciada Gloria María Saldaña, a la jefa de AGEVAD, la licenciada Blanca Maguiña, al magíster Dorio Alejandro Salvatierra y a todos los que hicieron posible para que este evento se realice. Pertenezco al CEPRO San Luis, liderado por el director Walter Terán Reategui,
¿no? En esta oportunidad voy a impartirles en esta tarde el proyecto Empleando herramientas digitales para el desarrollo de habilidades y técnicas emprendedoras en sastrería. Quien les habla es la licenciada Rudelia Guisado Salazar. Bien. Iniciando ya la ponencia, identificación del dominio de competencias del buen desempeño docente que se ha desarrollado, se ha tomado en cuenta el dominio 2, que es la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, en el cual se ha considerado la competencia 3, 4 y 5. En la competencia 3 se crea un clima propicio para el aprendizaje de la convivencia democrática y la convivencia de la diversidad de todas sus expresiones, con miras a formar ciudadanos críticos interculturales. Competencia 4. Conduce el proceso de enseñanza-aprendizaje, el dominio de los contenidos disciplinares y el uso de estrategias y recursos pertinentes para que todos los estudiantes aprendan de manera reflexiva y crítica lo que concierne en la solución de problemas relacionados con sus experiencias, intereses y contextos culturales. En la competencia 5, evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los objetivos institucionales previstos para formar decisiones retroalimentar a sus estudiantes y a la comunidad educativa, teniendo en cuenta las diferentes individuales y el contexto cultural. Muy bien. Seguidamente, la identificación del dominio de competencias en el buen desarrollo, desempeño y docente que se ha desarrollado, hemos considerado el desempeño 11, 12, 18, el desempeño 19, 23 y 26. Muy bien. Resumen del proyecto. La especialidad de sastrería pertenece al ciclo medio en la educación técnica productiva. En el Centro San Luis se desarrolla esta especialidad y dentro de ellas el módulo de sastrería, en este caso sastrería masculina industrial, que este año hemos llevado la sastrería masculina medida y actualmente la sastrería de niños. Resumen ejecutivo. Cuando se estableció el trabajo remoto y las sesiones de aprendizaje se realizó en forma sincrónica y asincrónica, surge una necesidad de aplicación de recursos y herramientas digitales para el desarrollo de actividades y de aprendizaje. El objetivo de la experiencia. Básicamente se ha realizado un objetivo de plantear herramientas digitales para lograr que los estudiantes aprendan a trazar patrones, habilitación de patrones, tizado, corte y habilitación de prendas y confección de control de calidad. En este caso se ha desarrollado la teñida del abrigo inglés y el saco o el traje sastre, ¿no?, que actualmente están terminando los pantalones básicamente. Bien. En el objetivo específico se ha desarrollado las capacidades para el empleo de herramientas digitales. Al inicio, obviamente, que ellos no dominaban y actualmente ya dominan todas las herramientas, ¿no?, que tienen a su alcance cada uno de los estudiantes. Desarrollar habilidades y destrezas en la confección de prendas sastres. En esta oportunidad, básicamente, es una especialidad muy compleja en el cual no se podía imaginar cómo íbamos a desarrollar estas habilidades y destrezas de manera remota. En este caso, por esta circunstancia, se ha elaborado varias actividades. Antecedentes. Hasta hace algunos años, la formación ocupacional en sastrería satisfacía la demanda del mercado laboral, transfiriendo un conjunto de conocimientos y habilidades prácticas relacionados a la confección de prendas sastres. Por tal motivo, los estudiantes requerían la capacitación presencial, básicamente, que estaban acostumbrados, con la posibilidad de encontrar un puesto de trabajo de manera rápida. ¿Qué quiere decir eso? Antes del COVID, los estudiantes básicamente estaban, bueno, habituados a ir a los centros a estudiar de manera permanente, presencial, básicamente en lo que es técnica, ¿no? Bien,
Cuando comenzó el aprendizaje, en este caso, del contenido específico, netamente taller, ahí surge la problemática por resolver. ¿Por qué? Los estudiantes requerían el asesoramiento más concreto, personalizado, para la confección de prendas de sastrería, que es un módulo muy complejo de elaborar un saco de caballeros, básicamente con sus bolsillos, con su control de calidad, aplicación de algunos aditamentos en la parte interna y externa del saco. Por tal motivo, tuve que reestructurar de forma todo el programa, cómo desarrollar los aprendizajes. En la implementación, al comienzo existieron inconvenientes relacionados con a las particularidades de aprendizaje de cada uno de los estudiantes y sus niveles de conocimientos y adaptación a la tecnología, porque todavía al comienzo era un poquito reacio, pero de a pocos fueron discerniendo para poder adaptándose a los nuevos cambios que se estaba relacionando. Bien, en esta oportunidad se ha implementado en el cual empecé a digitalizar todos los patrones en AutoCAD, ya sea de sacos, de chalecos, de abrigos, desarrollo de modelos, todo en AutoCAD. Entonces, eso fue que a mí particularmente en sastrería se me ha facilitado para poder que los estudiantes me puedan entender de manera concreta, significativa, el trazado y el desarrollo. Y a su vez la confección, porque nunca imaginé que los estudiantes iban a confeccionar una prenda sastre. Seguidamente inicié el trazado, como les decía, de patrones de estudiantes mediante la plataforma Zoom. Ahí empezamos los primeros buenos resultados, muy alentadores, ¿no? En el cual ya ellas me fueron entendiendo del trazo complejo de sacos sastres. Bien. Cuando ya entramos ya básicamente al tizado y corte en la distribución de piezas de patrones en el tendido para la posterior tizado y corte, fueron más sencillas de explicar mediante la distribución en AutoCAD. Aquí elaboré un sistema en el cual se desarrolla la ubicación de patrones de manera precisa, concreta, con la cantidad de telas concernientes en el uso para esta tarea, ¿cierto? En la aplicación, y todo esto fue pasado, compartido por la plataforma Zoom. Bien, la cámara web fue un valioso complemento para realizar el acompañamiento al estudiante durante el ensamblaje de piezas, como en este caso ustedes están observando, ¿no? Al estudiante realizar la prueba al cliente, básicamente, porque se está remontando con este proyecto al emprendimiento. Bien, en este caso, el proceso de acabado, armado de piezas y el control de calidad, todo fue asesorado día a día, mostrando sus proyectos a los estudiantes. Bien. En la primera fase, la implementación en esta etapa se logró a comercializar y tuvieron la capacidad los estudiantes de poder promocionar y vender las prendas en el mercado, y así desarrollar el marco de desarrollo de habilidades para el emprendimiento. Bien, ¿qué se ha logrado? Se logró la incorporación de elementos tecnológicos en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje en el marco de trabajo remoto, que era muy importante eso y que era muy, muy, muy lejano. Se demostró la factibilidad a la ejecución de las sesiones del aprendizaje de sastrería por medios tecnológicos digitales. Se logró un adecuado seguimiento y asesoría a cada uno de los estudiantes en la confección de prendas de sastrería a través de medios digitales. También se logró el aprendizaje de conocimientos, habilidades, que básicamente que eso necesitaban los estudiantes, y las destrezas para la confección de prendas sastres.
se logró motivar que también en esta oportunidad necesitaban una motivación alentadora a cada uno de los estudiantes en la ejecución de la fase de comercialización de sus prendas. Básicamente, cuando nos mandaron a la cuarentena, no sabíamos cómo comercializar, pero hemos encontrado de una manera muy didáctica, la comercialización de sus prendas y sacos ingleses en la primera fase, como parte del desarrollo de aprendizaje relacionados al emprendimiento. Seguidamente, les voy a presentar el video. De la labor docente para el mejoramiento de nuestra educación pública. Soy la licenciada Rudelia Guisado Salazar, pertenezco a la institución educativa del CEDPRO San Luis. Mi proyecto es el uso de herramientas digitales para el desarrollo de habilidades y técnicas en sastrería. Antes de esta emergencia sanitaria, las clases se impartían de manera normal con asistencia de estudiantes a las aulas. Bien. Llegó la emergencia sanitaria de COVID-19 y a todos nos pusieron de manera revoltosa la cabeza y todo, básicamente a los educadores, a nosotros, cómo íbamos a llegar a nuestros estudiantes en las clases que ellos prácticamente recibían de manera normal. Entonces fue allí las capacitaciones, el uso de herramientas digitales, y para este entonces yo empecé a elaborar mis herramientas de manera digital en AutoCAD, en el proceso, como ven ustedes, de la toma de medidas, trazado y desarrollo de las prendas sastres. Al comienzo no tuvo mucha acogida, pero poco a poco los chicos fueron ya asimilando de manera natural, con mucha acogida y muy contentos y fueron ya con mayor énfasis. Entonces llega ya el proceso ya de la confección de las prendas sastres. Entonces elaboré también para este punto el tizado y el corte de trajes sastres. En el primer módulo terminamos con la elaboración, como ven ustedes, el desarrollo de un saco inglés y fue de mayor acogida. Terminamos con éxito el primer módulo. Cuando ya llegamos al tercer módulo, ¿no? Para impartir, pero básicamente en mi caso era elaboración de trajes sastres, que es un trabajo muy complejo. Entonces, ¿qué pasó? Se fue más enfatizando en el trazado, ¿no? En el trazado del primer módulo, del trazado, el tizado, corte y confección, con mayor éxito. Y los chicos, los estudiantes, con bastante alegría y entusiasmo, empezaron a desarrollar y confeccionar y aplicando esas técnicas del uso de herramientas digitales. Muy bien, actualmente ya están elaborando los trajes, como ven ustedes, los pasos, ¿no? De tizado, corte y desarrollo de los trajes sastres que se está elaborando. Mi curso básicamente es un módulo complejo porque es sastrería. Yo estoy muy contenta porque se está impartiendo de manera digital la confección, haciendo el uso de esta herramienta digital como es el AutoCAD y en el proceso de confección. Yo les recomiendo que no dejen de aprender, siempre emprendan y aprendan algo bueno, y eso es muy importante para el desarrollo de cada uno de ustedes para el emprendimiento. La educación técnica es muy importante, nunca dejen, avancen siempre. Muchas gracias. Muchas gracias por haberme escuchado y gracias por haber recibido de manera a todos ustedes, nos hayan dado esta oportunidad para compartir estas experiencias, y agradezco a todos ustedes y muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, un agradecimiento, maestra, por presentarnos su proyecto. Realmente nos ha ilustrado que a través de la virtualidad
se puede hacer muchas cosas en educación técnica productiva. Bien, ahora invitamos a nuestra jefa de AGEVAP, la licenciada Bianca Maguiña Aguilar, para que entrega este diploma de reconocimiento a la maestra Rudelia Guisado Salazar. Muchas gracias, David. Maestra Rudelia, una vez más usted participando en estas actividades, ya nos representó también en la Semana Técnica con Emprendimiento. Y sí, el tema de la sastrería es algo que creo que hay un gran número de personas que no lo dejan, ¿no? Si bien es cierto, existe mucho comercio de la elaboración de prendas, pero también hay mucha gente que todavía le gusta que un sastre le haga su ropa. Y creo que por eso se mantiene el Cetro San Luis con este módulo en el ciclo medio, ¿no? Y que tiene mucha acogida. Y usted ha dicho algo bien interesante y qué bueno que se ha reinventado. Y usted ha usado estrategias que han permitido que nuevamente los chicos se inserten en su enseñanza y aprendizaje que usted realiza. Por ello, estimada maestra, la Unidad de Gestión Educativa Local 07, le hace entrega del diploma a Rudelia Guisado Salazar por haber participado en el proyecto de Buenas Prácticas e Integración de las TIC, demostrando su destacada e importante labor en la modalidad de Educación Técnico-Productiva en la categoría Emprendimiento, con el proyecto Empleo de Herramientas Digitales para el Desarrollo de Habilidades Técnicas y Emprendedoras en Sastrería. Muchas felicidades y éxitos para usted y sobre todo para sus estudiantes, que son los que se llevan los mejores aprendizajes. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Rubella, y a nuestra jefa de Jeva. Bien, continuamos con la presentación de los proyectos de las buenas prácticas e integración de la TIC. En la categoría de emprendimiento, ya cerrando con esta fase, tenemos ahora la presentación del proyecto del docente Patricia Ivón Ramos González, del CEPRO Carlos Cueto Fernandini. El proyecto Integrando Herramientas Tecnológicas para una Metodología de Trabajo de Emprendimiento en el CEPRO Carlos Cueto Fernandini. Adelante, maestra Patricia, con su presentación. Muchas gracias por el pase. Muy buenas noches con todos. El día de hoy vamos a presentar nuestro proyecto de buenas prácticas ejecutado en el CEPRO Carlos Cueto Fernandini. El nombre de nuestro proyecto fue Integrando Herramientas Tecnológicas en una en metodología de trabajo de emprendimiento en el CEPRO Carlos Cueto, la categoría emprendimiento, quien les habla, la profesora Patricia Ramos. Utilizamos los cuatro dominios del marco de desempeño docente y ubicamos nuestro proyecto dentro del dominio número 2, que es la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. En las competencias que utilizamos para el presente proyecto, nos basamos más en la competencia número 4, que abarcaba justamente los contenidos que nosotros necesitábamos para este proyecto. Los dominios que utilizamos fueron el desempeño número 18, desempeño número 19, número 20 y número 23. El resumen del proyecto surgió a raíz de esta coyuntura que vivíamos en el presente año acerca de la emergencia sanitaria que estamos viviendo, que nos conllevó a poder utilizar las estrategias nuevas de enseñanza para un buen aprendizaje. El virtualizarnos significaba que nosotros también teníamos que prepararnos para este contexto. En este caso, vimos y observamos que había mucha demanda también en la necesidad de mucho público de surgir, de aprender en los centros. Pero para esto también nos llevaba a que necesitamos implementar los talleres con ciertas herramientas digitales y que vayan directo a lo que nosotros nos enfocamos como CEPRO, que es a los nuevos emprendimientos para poder generar puestos tanto dependientes como independientes o surgir también en una reinvención para una inserción al mercado laboral. En un primer inicio, se llevó a esta buena práctica en el área de manualidades, en el módulo de diseño y decoración de eventos, y con el transcurrir del tiempo se fue incrementando en las demás especialidades. Los objetivos
que nosotros perseguíamos eran muy claros. Teníamos que utilizar e integrar las herramientas tecnológicas para las buenas metodologías, para una buena enseñanza, para los nuevos emprendimientos dentro de la institución educativa. Los objetivos específicos era el lograr que los docentes y estudiantes se capaciten en el uso de las herramientas digitales, el que los estudiantes sean emprendedores y generadores de su propio puesto virtual en esta ocasión. Y luego, posteriormente, también lo pasaban de forma presencial. El otro objetivo específico que teníamos era lograr que esta experiencia pueda ser extensiva y copiada en otras áreas, inclusive imitadas en otras instituciones educativas, para que pueda crecer un buen proyecto y pueda generar esto que nosotros estábamos buscando, que era nuestro objetivo. En las estrategias, como un objetivo específico, utilizamos los espacios virtuales para exposiciones, kermés y ferias. Y es así como llegamos a esta implementación del proyecto, donde nos dimos cuenta la gama de herramientas, de aplicaciones que teníamos y que necesitamos aprender a utilizarlos. A veces por el temor, por la falta de tiempo, no lo hacíamos. Entonces empezamos a enseñar a nuestros estudiantes a utilizar un Facebook, pero no un Facebook personal, sino un Facebook empresarial, que era mediante un fanpage, y también utilizando un chatbot, que era el robot que ahora te responde. Esto te conllevaba que también tengas una aplicación en el mismo fanpage que te dirigía exactamente a tu WhatsApp, donde podías tener un catálogo y ellas podían promocionar sus productos mediante este catálogo a los futuros clientes, que era el objetivo que ellas tenían. Las herramientas que utilizaron también nos ayudaba a facilitarnos a un contacto más personal, a pesar de ser digital, mediante un Google Meet, mediante un Zoom, y también utilizar unas transmisiones como para que el público se sienta más allegado a ellas y puedan recurrir a los nuevos emprendimientos que estaban por surgir, como era una transmisión por Facebook, por Instagram o por YouTube. Entre las aplicaciones que más utilizamos fueron el Canvas, donde ellas realizaban no solamente su logo de su perfil de su Facebook, sino también los videos y los flyers. En el proceso de enseñanza hubieron muchos inconvenientes al inicio, porque estábamos reacios a poder aprender, pero después ellos encontraron el gusto de poder estar dentro de esta temática virtual, donde compartían todos los aprendizajes con herramientas nuevas, pero en esta ocasión lo enfocábamos más a nuestra área, para que estas herramientas digitales sean factibles para el módulo que ellas estaban utilizando. Y es por eso que empezamos a virtualizar. Lo que antes hacíamos a mano, papel y lápiz, ahora lo hacíamos de forma digital. En estas fotos ustedes van a poder observar que ya inclusive una de las estudiantes no solamente dominaba una computadora, sino dos. Mediante una computadora me podía observar y mediante la otra computadora seguía los pasos para poder hacer su diseño digital. Este proyecto nos llevó a implementar herramientas nuevas. Por ejemplo, como les mencionaba hace un momento, ya no lo hacíamos a mano y a papel y a lápiz, sino lo hacíamos de forma digital, hacer un diseño en PowerPoint donde yo podía virtualizar y tener un prospecto para que puedan presentar ellos a sus futuros clientes. Utilizábamos los cuadros que habíamos creado como una herramienta, nuestros cuadros imaginarios, donde podíamos mostrar a su cliente su colorimetría, texturas, imágenes que querían para poder así llegar al punto final, que era que ellas puedan emprender y poder capturar a un cliente para un contrato. Entre los logros que nosotros hemos tenido es el hacer las exposiciones virtuales. Para esto había un proceso de muchos, muchos días y eran unos asesoramientos personales donde nosotros llegábamos a este punto final para el módulo de aprendizaje, pero llegábamos a un punto inicial para el emprendimiento. Con esto ellas iban a salir al campo laboral, iban a ser conocidas. ¿Y cómo lo iban a hacer? Mediante la creación de su emprendimiento con un logo y una marca. No lo presentaban de forma personal, sino ya de forma empresarial. Y
tanto fue la experiencia que ellas vivieron y que les gustó, porque hay que gustar lo que les está haciendo, lo están haciendo, que ellas comenzaron a utilizar las herramientas que tenían en casa para poder virtualizar sus exposiciones, como en el caso de las fotos que ven en la parte superior, que están acá, donde las exposiciones ahora las hacían con sus televisores, conectaban a sus computadoras o con su USB, y entonces tenían una exposición o una fiesta virtual digital presencial. Y nosotros también lo podíamos acompañar mediante creaciones que habíamos hecho de fiestas virtuales temáticas, inclusive personalizadas, porque les colocábamos los nombres del cumpleañero. Pero esto nos llevó a más cosas que encontramos en el camino y que creo que vamos a ser generadores de más herramientas para poder ir generando cada vez mayor fuerza a esta buena práctica. Teníamos estudiantes de provincia, estudiantes del extranjero que nos acompañaban y que nos dábamos cuenta que al momento de una exposición estaban involucrados no solamente el estudiante, sino estaban involucrados los familiares, el papá, la mamá, los hijos, los esposos, lo cual hacía de que ellos mismos motivaran al estudiante para que pueda emprender el negocio y ya no se convierta en un negocio personal, sino inclusive ahora tenemos negocios familiares. Dentro de estas experiencias también nosotros hicimos extensivo algunas de las áreas y está en un proceso justamente, y el día de hoy le vamos a presentar este video con estas experiencias exitosas de nuestras estudiantes del CEPRO Carlos Cueto. Los invito a ver este video. Como el manjar, el dulce que necesitábamos. Muy bien, por favor, no dejen de enviar a la señorita Kiara su video para que también lo pongan en el sitio web y en la en Facebook, ¿sí? Por favor, hagamos esa también difusión para que todo el mundo se entere del trabajo tan hermoso que usted está realizando. Mi abrazo, mi gratitud y mil bendiciones a usted, a su trabajo, a esas manos maravillosas y a sus estudiantes también. Espero que sus estudiantes hayan estado viéndola, ¿no? Usted les ha pasado el link, me imagino, para que vean su exposición. Bueno, igualmente, profesor Alfredo, espero que haya compartido. Un abrazo, maestro, buenas noches. Este es el proceso, digamos, y también la satisfacción que nosotros tenemos de que los proyectos que elaboramos han tenido un resultado, y estamos seguros de que estamos creciendo poco a poco en esto y que tenemos mucho, mucho por realizar, pero este es el inicio de un buen tiempo para poder generar en los jóvenes, en los adultos también, porque yo creo que, como les decía a los estudiantes, no hay límite para emprender. El límite nos lo ponemos nosotros mismos, y si deseamos conseguir algo, tenemos que trabajarlo, porque nada se consigue de la nada. Estamos también apoyando lo que el Ministerio de la Producción en el mes de octubre de este año ha sacado, este logo y este proyecto hecho en el Perú. Y el día de hoy los invitamos a consumir los productos que están realizando, los productos y los servicios que tenemos dentro de las instituciones educativas como son los CEPROS. De esta manera hacemos que los emprendimientos surjan y puedan crecer y sean experiencias exitosas para más ciudadanos que nos acompañen en estos procesos de aprendizaje. Por último, quiero agradecer a la institución educativa que nos dio
esta oportunidad para poder presentar este proyecto de las buenas prácticas a la directora Delicia Serrano por acompañarnos y asesorarnos, a los profesores que nos han acompañado y que estamos seguros que nos ponemos la camiseta para seguir enseñando, a aprender y a emprender. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestra Patricia Ivón, por la presentación de su proyecto y felicitaciones también por ese esfuerzo que ha emprendido y realmente nos ha ilustrado todo lo que se hace en educación técnica productiva. Bien, para cerrar esta fase de los proyectos, invitamos a nuestra directora de la UGEL, la licenciada Gloria María Saldaña Busco, para que haga la entrega de diploma de reconocimiento de las buenas prácticas e integración de la TIC. Muy buenas tardes, estimada docente Patricia. Bueno, yo me quedo con la frase que usted nos ha dicho, ¿no? Vamos a aprender a aprender y emprender. Entonces, creo que con esta buena práctica se cierra un poco el ciclo de todo lo que hemos estado observando. Es decir, no solamente ya el tema del aprendizaje del CEDPRO se queda en la familia o en los amigos o en el entorno familiar, sino ya lo que usted hace es ya llevarlo a el exterior, es decir, para que cada uno de los estudiantes haga una magnífica, excelente presentación del trabajo que realiza y que por lo tanto pues se da atractivo, ¿no?, a los clientes para poder formar su propio emprendimiento y su propio negocio. Muchas gracias, maestra, por todo el entusiasmo que le pone, me gusta mucho eso, y sé que sus estudiantes también estarán muy contentos. También una felicitación al CEDPRO Carlos Cueto Fernandini y un saludo a toda la comunidad educativa del CEDPRO. Entonces, la Unidad de Gestión Educativa Local número 07 otorga el diploma a Patricia Ivonne Ramos González por haber participado en el proyecto de Buenas Prácticas e Integración de las TIC en la modalidad de la Educación Técnico-Productiva en la categoría Emprendimiento, integrando herramientas tecnológicas para una metodología de trabajo de emprendimiento en el CEDPRO Carlos Cueto Fernandini. Muchas gracias, estimada maestra, y continuemos así con los logros. Muchas gracias. Un agradecimiento especial también a cada uno de los directores que están liderando tanto EVA como CEDPRO en esta presentación de proyectos de buenas prácticas y que no solamente se está quedando gracias a la virtualidad dentro de nuestra UGEL, sino que está siendo seguido ahora con esta nueva tecnología por muchas personas que están observando y que están tomando nota de todas estas buenas prácticas. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Sí, muchas gracias, directora. Muchas gracias, maestra, por esa presentación de sus proyectos. Bien, por último, queremos hacer reconocer también aquellos docentes y directores que no estuvieron presentes en esta etapa de presentación, pero sin embargo también han elaborado grandes proyectos para su institución y para toda la comunidad educativa en general, para la cual nosotros vamos a mencionar a cada uno de ellos con fin de entregarle y ser partícipe también de ese reconocimiento. Vamos a hacer mención a la maestra Rosenda Donatila Barrera Machado, en la cual estamos también haciendo presente su diploma de reconocimiento por la participación en este proyecto de lo que es la integración de la TIC. Bien, muchas gracias. Asimismo, también hacemos presente entonces acá tenemos, si tuviésemos acá nuestra jefa de GEVAP para la presentación y entrega de este diploma por su participación en este proceso de la presentación de los proyectos en las siguientes fases. Gracias, David. También reconocemos el trabajo y el esfuerzo del maestro José Enrique Torpoco Carmen en el proyecto de Buenas Prácticas e Integración de las TIC en gestión pedagógica con su tema Propuesta de Trabajo Docente en el Área de Matemática. Felicidades al maestro y a toda la comunidad educativa por siempre estar participando de estas actividades que fortalecen sus competencias y las competencias de nuestros estudiantes. Muchas gracias.
Bien, continuamos también con la presentación. Así también el reconocimiento al maestro Miguel Ángel Guevara Silva, el CEBA Ricardo Palma, con su proyecto de aplicación de acciones de prevención y primeros auxilios de emergencia familiar en la etapa de pandemia, haciendo uso de la TIC, el CEBA Ricardo Palma. Bien. Continuamos con el reconocimiento. Primero tenemos a la maestra Victoria Ricardina Ávila Rodríguez, del CEPRO San Luis, con su proyecto Empleo de Herramientas Digitales para el Aprendizaje. Muchas gracias, maestra, y realmente es que seguir con ese mismo entusiasmo del emprendimiento en la educación técnica productiva. Tenemos el reconocimiento del profesor Carlos Enrique Pilca Alejo, del CEPRO María Inmaculada, con su proyecto Aplicación del Portafolio Digital como Herramienta Tecnológica en la Organización de los Recursos en el módulo de Diseño Gráfico del CEPRO María Inmaculada. Muchas gracias, maestro Carlos Enrique, por su participación en este evento de las buenas prácticas e integración de la TIC. Asimismo, tenemos también el agradecimiento al maestro César Alberto Lozano Costa, del CEPRO de Nuestra Señora de Lourdes, con la buena práctica de la videoconferencia en aula virtual. Maestro, también los agradecimientos y por ese entusiasmo que ha tenido en participar en esta presentación de los proyectos de la integración de la TIC. Finalmente, para terminar este evento y esta presentación de los proyectos, quiero pedir el aplauso para todos los participantes y todos los que se encuentran en esta sala. Bien. Bien, esos aplausos virtuales. Invitamos a la directora de la UGEL 07, la licenciada Gloria María Saldaña Usco, para brindar sus palabras de agradecimiento y de cierre de esta presentación de los proyectos de las buenas prácticas e integración de la TIC. Muchas gracias, estimado David. Muchas gracias, Bianca, por la invitación. A cada uno de los directores también, muchas gracias por haber permitido esta innovación en cada uno de los maestros. Gracias a los maestros por haber compartido con nosotros. En verdad, yo esta tarde ha sido muy productiva para mí. Yo me anotaría en cada uno de los trabajos y en cada una de sus clases, en verdad. Están muy didácticas. Y un agradecimiento especial también a los estudiantes por mantener ese espíritu, continuar con sus estudios. Nunca es tarde para hacerlo. Y creo que aquí tienen las pruebas y aquí van a tener todo el apoyo de sus docentes, directivos y, por supuesto, de nuestra UGEL 07. Muchas gracias a todos por haber compartido todas estas experiencias y la presentación de sus proyectos de buenas prácticas e integración en las TIC. Es un inicio. Todo esta virtualidad se va a quedar con nosotros. Nos va a apoyar y nos va a ayudar. Y también el próximo año esperamos y tenemos muchos desafíos que cumplir. Esperamos contar con el apoyo de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias, Bianca, por la invitación. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación a todos los directivos, docentes y a todos los que nos han estado viendo en todas las redes, en el Facebook y en todas las redes sociales, entre ese reconocimiento de las buenas prácticas e integración de la TIC en las diferentes categorías, en gestión escolar, gestión pedagógica, emprendimiento. Gracias, maestros, gracias, directivos, gracias a todos que han hecho que esto se vuelva una realidad y que es parte del cambio que se está viendo y girando en nuestra educación técnica productiva. Damos por esto terminado ya con nuestra reunión del día de hoy, nuestra ceremonia de mucha trascendencia para la educación técnica productiva y también el reconocimiento por todas las acciones, todas las actividades de una manera colaborativa han realizado
en bien de su comunidad educativa. Gracias, directivos, gracias, maestros, que nos han brindado ese aprendizaje, como dice, el aprendizaje que uno tiene a lo largo de toda la vida. Muchas gracias por todo y tengan ustedes muy buenas noches. Gracias.